Centros tecnológicos de ISDEFE y precisamente nos va a darle pedido encarecidamente que nos cuente un poco qué es y cuál es un poco el, el desarrollo de ISDEFE, de dónde surgió, cuál es un poco el origen, la historia de, de esta institución. Ha trabajado más de 25 años en el sector aeroespacial y de la defensa. Ha cubierto todos los puestos desde el ingeniero y jefe de proyectos hasta tareas directivas desde hace más de 15 años. Procura siempre mantener el contacto con aspectos técnicos para que las labores directivas y de gestión no te hagan olvidar tu profesión. Es un poco una máxima que él quiere en su, en su presentación. Y ha dirigido equipos de ingeniería, de proyectos y de operaciones de servicios siempre en el sector aeroespacial y de la defensa. Él tiene una experiencia súper contrastada en este campo. Hoy, el, el, digamos, el tema el, el, de, de nuestra reunión es las comunicaciones lunares. Eh, todo lo que se ha hecho, se está haciendo, se hará en el futuro con respecto a lo que es la exploración del espacio y en particular desde la Luna y sobre la Luna y desde ella hacia, hacia, hacia más allá. ¿no? Antonio Abad, que está al lado de, de Isaac, es director técnico de operaciones de ISPASAT, máster en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica, graduado en alta dirección en el programa de dirección general y en transformación digital de la ISS Business School. Y bueno, un montón de académicos de la International Academy of Astronautics, en la Academy de la de l'Espace, etc. Ha trabajado en, en Telefónica Sistemas en 1989. Desde el 91 hasta hoy ha desarrollado su carrera en ISPASAT en diferentes responsabilidades de ingeniería y gestión. Y desde 2003 es director técnico de ISPASAT, responsable de la definición e implementación de sistemas satelitales, lanzadores, centros de control y estaciones terrenas, así como de su operación y control. Eh, bueno, vamos a empezar ya, si queréis, nos va a empezar a hablar ya directamente Isaac, va a hacer un, un breve recorrido histórico sobre todo lo que se ha hecho en España y desde la, ambas instituciones, en particular ISDEFE, porque creo que es muy interesante y sobre todo, se lo he pedido encarecidamente a ambos también, que uno de los aspectos fundamentales del planetario es intentar eh, acercar al ciudadano en general no solo conocimientos, no solo investigaciones, sino también potenciar y, y explorar y, y explicitar lo que se hace desde España y se sigue haciendo porque es muy importante. España tiene una trayectoria espacial muy importante y ellos son dos de los máximos exponentes en, en este desarrollo. Así que ellos lo van a, lo van a clarificar eh, muy adecuadamente. Así que, por favor, Isaac, adelante. Muchas gracias. Eh, muy bien, muchas gracias Telmo por tu introducción, muchas gracias por invitarnos a, a, a aquí a este, a este centro icónico para la divulgación de la ciencia en España. Y también quiero agradecer a Antonio Abad que me metió en este, en este lío y que yo acepté gustosamente, <laughs> porque es que creo, como luego comentaré en alguna parte de la presentación, que, el, que la divulgación es una obligación de los que estamos trabajando en, en estas materias, eh, más en, en temas espaciales. De astronomía, donde atrae tanto, es tan atractivo el tema. O sea, que no podemos meternos en un despacho, en un laboratorio y que nadie sepa lo que hacemos. Es nuestra obligación divulgarlo. Entonces, muchas gracias a ambos y bueno, vamos a procurar ser breves. Eh, a lo largo de la presentación eh, haré lo que me has pedido, que no lo había preparado, que es decir, que, cuál es nuestra institución ISDEFE, pero lo voy a enlazar con alguno de los temas que tenía preparado, ¿no? El primer viaje a la Luna. Vamos a ponernos en el contexto histórico, porque hoy vamos a hablar de cómo van a ser las futuras eh, misiones eh, o comunicaciones a la, a la Luna. El programa de, de viaje a la Luna se llamó Apolo. El que se está preparando ahora se llama Artemis. Artemisa era la hermana gemela de Apolo, o sea que algo, algo tiene que ver y alguna pista nos va a dar sobre quién va a ser la siguiente astronauta que pise la Luna, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Contexto histórico: estamos en la Guerra Fría. En 1957 la Unión Soviética lanza el primer satélite y se adelanta a Estados Unidos. Lanza el Sputnik. El Sputnik sembró terror. Eh, lo único que hacía era lanzar una, un, un tono de 20 megahercios, pero que lo podía escuchar todo el mundo, cualquier radioaficionado. Con lo cual, decía los rusos se pueden meter desde en cualquier en cualquier domicilio del mundo puede llegar la señal de, de, de los rusos, ¿no? Se sembró el terror. Eh, Estados Unidos falla en lanzar el primer satélite con las misiones Vanguard, tarda unos años y de nuevo la Unión Soviética se les adelanta poniendo al primer ser humano en órbita lunar, que es Yuri Gagarin. Entonces eh, Estados Unidos eh, reacciona eh, por razones más políticas que técnicas, quiere demostrar una superioridad porque la, la misma tecnología que se utilizaba para poner un, un satélite se utilizaba para lanzar un misil estratégico con una cabeza nuclear. Entonces tenía que haber un adelanto tecnológico. Y es cuando se ponen en marcha los programas Mercury para poner una persona en órbita terrestre y el programa Apolo, que es donde realmente Estados Unidos adelanta a la Unión Soviética y es capaz de poner un hombre en la Luna la primera vez. El satélite Spunnik era una cosa tan sencilla como esta, una bola metálica con unas antenas que transmitían un tono de 20, de 20 megahercios, pero que efectivamente siembra el terror en, la, en, en los analistas estratégicos de Estados Unidos. Y esta es una imagen de la cápsula donde Yuri Gagarin fue el primer hombre que visitó la Luna. Antes había estado, que también se conoce, la perrita laica, ¿no? que, que esa no volvió, esa nada pobre no volvió, ¿no? Pero el primer ser humano fue Yuri Gagarin. Entonces, ante estos avances de la Unión Soviética, hay un famoso discurso en la Universidad de Rice de, de Kennedy, en el que dice la famosa frase de que antes de que termine la década llevaremos al primer hombre a la Luna y lo traeremos de vuelta sano y salvo. Lo difícil era la segunda parte, traerlo de vuelta sano y salvo. Y eh, bueno, este es el contexto histórico. Quiero dar relevancia a la participación española, porque en esta actividad eh, el papel de nuestro país eh, fue francamente relevante. ¿no? España es un, perdonad por el hotspot un hotspot, un, hot un centro de actividad espacial, pero desde los inicios de la carrera espacial, aquí están o han estado. Todas las grandes agencias espaciales eh, del mundo. Eh, tenemos, eh, perdón, tenemos a nuestra propia centro el INTA. Ahora se creará la Agencia Espacial Española, pero bueno, es otro tema administrativo que si salen en el coloquio podemos comentar lo que haga falta. Pero aquí aterrizó la NASA. En un momento de aislamiento de España, en, en, en plena dictadura, España fue miembro fundador de la ESA. Es algo que poca gente conoce, sabe que estamos en la ESA. Pero poca gente sabe que fuimos miembro fundador cuando España estaba internacionalmente aislada. Eso quiere decir que en España había una capacidad tecnológica y científica que se sobreponía a las incertidumbres políticas del momento. Y luego por aquí han pasado o están otras agencias internacionales como JAXA, la agencia japonesa. Hemos estado trabajando algunas veces para ISRO, la agencia de la India. Está aquí también en EUMEDSAT con instalaciones. O sea, somos un, un, un punto caliente, no me salía la palabra en español, un punto caliente de actividad espacial. El, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial existe desde tan temprano como 1942, porque España también estuvo a punto de ser una potencia aeronáutica. España desarrolló una capacidad aeronáutica muy temprana. Con, con desarrollos que luego han acabado en las empresas de construcciones aeronáuticas que fue, y tener aviones propios y capacidad propia. Pero curiosamente, en 1942, a consecuencia de una visita de von Karman, que era el gurú de los cohetes espaciales, eh, el INTA, cuando se crea, se, se llama Aeroespacial desde el primer momento, cuando nadie había ido todavía al espacio. O sea que teníamos ya un, teníamos visión, teníamos visión de, del, tema, del tema espacial, ¿no? España en aquel momento, hablamos de los años 60, mantenía unas buenas relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos está en pleno despliegue de sus redes y, eh, por razones geográficas eh, y políticas, también escoge en España. Eh, Las razones que Estados Unidos tenía que desplegar una red en todo el mundo para comunicarse con la Luna, con el espacio lejano, hacen falta al menos tres posiciones sobre la Tierra. Una estaba en su propio territorio, en California. La otra era Australia, un país anglosajón. Y eh, la tercera tenía que estar en este meridiano y bastante al sur. Entonces había, había dos países eh, que podían optar a albergar el tercer punto de contacto con el espacio, que eran Sudáfrica y España. En Sudáfrica, eh, en ambos había regímenes políticos no homologables, podemos llamarlo así. Pero en, España era, eh, eh, en, en Sudáfrica estaba el apartheid y en España había otro, otro régimen. Con el que curiosamente Estados Unidos estaba entablando muy buenas relaciones en el momento de despliegue de las bases eh, Torrejón, Rota, Entonces, se escoge España, se escoge España y en aquel momento los políticos ya en una época en la que había mmm, la tecnocracia que se llamaba los tecnócratas eh, ponen unas cláusulas técnicas que son el germen del desarrollo de la actividad espacial y aquí voy a enlazar con nuestra empresa ¿Por qué? Porque en los acuerdos con Estados Unidos se pone una cláusula que se cede el terreno, se ceden servidumbres aeronáuticas, servidumbres fiscales, pero eh, se obliga a Estados Unidos a que forme a personal español, se le da un plazo para que forme personal español y en cuanto se forme al personal español, desaparece el personal americano y operan las estaciones exclusivamente personal español. Entonces, eh, se hace cargo el, el INTA, el Instituto General de Técnica Aeroespacial, y efectivamente a los dos años, después de formar un, un equipo técnico, que hubo que reclutar por todo el mundo porque había que buscar personal español que hablase inglés entonces no se hablaba inglés en España se nutrió de personal de la marina se pusieron anuncios por las embajadas eh, y se reclutaron hijos de emigrantes que habían ido a países de habla, de habla inglesa y se forma un equipo entonces a los dos años se echa entre comillas a los americanos porque hubo que echarlos con agua caliente porque claro, un americano con un sueldo en dólares que vivía aquí en la España de los años 70 pues era capitán general. <laughs> no, querían irse ni con agua caliente, no, Pero eh, una visión visión futuro que que gobierno gobierno puso en en momento, momento. Aquí solo personal personal español. De ahí se se un un muy muy en en el INTA, el INTA, Nacional Nacional Técnica Tecnología consecuencia de ello ello, España es miembro fundador de la Agencia Espacial Europea, porque en España se sabía mucho ya de, de espacio. Y con el transcurrir de los años, eh, el INTA, que es un instituto, crea una sociedad anónima con el objeto de facilitar la gestión de las estaciones espaciales. Es una sociedad adscrita al Ministerio de Defensa, que se llamaba Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, que eh, usando esas sinergias, ese conocimiento, pues despliega unas capacidades de ingeniería y se crea un hueco en el, en el, mundo, en el mundo del espacio. Empresa 100% pública, trabaja ya para la ESA, para la NASA, para UNEDSAT, para la agencia japonesa, despliega redes de comunicaciones por todo el mundo, colabora con ISPASAT en multitud de proyectos, eh, y, pero en la siguiente crisis eh, la, el, el Ministerio de Defensa tenía también otra empresa que se, llamaba, y se llama ISDEFE, Ingeniería de Servicios para la Defensa de España, que son los ingenieros y los tecnólogos del Ministerio de Defensa, los que realizan toda la actividad técnica de soporte a nuestro ministerio, y decide fusionar las dos empresas con el nombre de ISDEFE, que era la mayor. Entonces ahora mismo en ISDEFE eh, somos los herederos de la actividad espacial que empieza en 1960 con la firma de un acuerdo con Estados Unidos y la visión de futuro de un tecnócrata de la época que dice que aquí no vienen los americanos, que aquí eh, vienen a enseñar y se opera todo con personal español. Esta es un poco la, la historia de, de la institución que me preguntabas y ahora mismo pues ISDEFE pues tiene aparte de sus actividades para el Ministerio de Defensa definir todos los sistemas técnicos de armamento, de satélites, de todo tipo para nuestro ministerio. Eh, pero la herencia de esta época es que se sigue operando una estación en Gran Canaria, la estación de Maspalomas, una estación en la provincia de Ávila, la estación de Cebreros para la Agencia Espacial Europea, la estación de la NASA en Robledo de Chavela, impresionante, antenas de 70 metros, mayores que la Plaza de Toros de las Ventas. Eh, se opera también actividades en ESAC, en el Centro de Astronomía Espacial de, Villa, de Villanueva de la Cañada y eh, una red nueva que ha desplegado el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial con antenas en Villanueva de la Cañada, en Torrejón y en la propia más Palomas. O sea, esa es la eh, herencia todo de esta época que hemos recogido en la empresa ISDEFE, es una empresa de titularidad 100% pública. Pero bueno, he hecho este inciso que te agradezco que me hayas permitido un poco de, de, de publicidad. <laughs> volvemos, a, volvemos al tema. Y eh, bueno, consecuencia de la firma de aquel acuerdo, se instala la primera estación espacial en España, que no es ni Robledo, ni es Villafranca, ni estaba en Madrid, era la estación en Maspalomas, la estación para la misión Mercury, la que quería competir con eh, la apuesta de con Yuri Gagarin, la primera que puso nombre a la Luna. Y se instala una estación, por razones geográficas, en Maspalomas. Tenía este aspecto, este aspecto un poquito, un poquito rústico, ¿no? Digamos. Esta estación estaba en el, en el Faro de Maspalomas, Palomas, como es un sitio ahora turístico, al lado del Faro de Maspalomas, Palomas, al lado de las dunas. Cuando el vino, cuando vino el, boom de la, el boom de la especulación inmobiliaria, el boom turístico, invadieron estos terrenos, lógicamente los hoteles, los apartamentos, y esta estación se subió a una montaña que está al lado, donde sigue hasta ahora, y ahora es de titularidad española. Es 100% del INTA y presta servicios eh, desde salvamento y rescate por satélite. Cuando se hunde un, un barco, se estrella un avión, la baliza que salta se recibe allí. Hasta operación para la Agencia Espacial Europea, para los satélites ISPASAT, para los satélites eh, eh, ISDESAT, también los, los militares en los que ISPASAT es copropietario, para la agencia UMESAT, de la agencia japonesa, para todo el cliente que va allí porque tiene una ubicación geográfica privilegiada. ¿no? A continuación, bueno, esto, esto ya lo he contado, simplemente aquí decir que a continuación de más palomas, eh, se, se prosiguen en los acuerdos y eh, se eh, instalan tres estaciones en Madrid, en los entornos de Madrid, perdón, porque una era, era en Ávila. En aquel momento se pensaba que las antenas iban a interferir unas con otras. Entonces, como no había experiencia de estos temas, pues se, de, se decide poner las antenas en valles físicamente separados. Entonces se cogen tres valles paralelos. El Valle Central en Robledo de Chavela un valle más al oeste en Cebreros que ya es la, está en la provincia de Ávila y un valle más hacia el este en Fresnedillas, Fresnedillas de la Oliva. Bueno, aquí hay una anécdota. Realmente la estación está en los terrenos de Navalagamella, que es el pueblo de al lado. Pero resulta que tras unos meses y comprobar la incapacidad de los americanos de pronunciar la palabra Navalagamella se decidió llamar a la estación Fresnedillas, aprovechando que una esquina del terreno era del término municipal de, de Fresnedillas. Pero bueno, si, si lo oyera el alcalde de Navalagamella, si nos está oyendo, pues me agradecerá el comentario porque está en Navalagamella. ¿no? Y esta antena fue clave para eh, las, los vuelos tripulados y la llegada a la Luna, como ahora veremos eh, a continuación. Voy para atrás, esta antena. No sé si puedo poner aquí el. el eh, no no se sé pone el, el láser, pero bueno, la que se ve ahí, la, la única que se ve ahí, esa antena, cuando se cierra esta estación y se cede al gobierno español, se traslada a Robledo. Aquí. Vale. Esta antena se traslada a Robledo. Está aquí, esta es una foto tomada recientemente, del año pasado. Se ve desde la carretera que va de Colmenar del Arroyo a Robledo de Chavela. ¿Y por qué cito esta antena? Porque esta antena es la que en julio de 1969 estaba conectando con el módulo Eagle cuando el módulo Eagle alunizó. O sea, esta es una, una pieza de nuestra historia. Y, mm, hemos propuesto varias veces que se haga visitable, que se le ponga un monolito, porque yo creo que, que merece la pena, porque esta, esta antena es historia, no de España, esta antena es historia de la humanidad. Es la que controló cuando Armstrong con el joystick, porque no le funcionaba el ordenador, aterrizó eh, alunizó. En la Luna. Sin esta antena, la misión hubiera fracasado. Y está todavía ahí en desuso, pero está ahí y se ve desde, se ve desde la carretera. O sea, el papel de España fue, fue fundamental. Esta antena, sin embargo, no recogió eh, la famosa frase de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, porque una vez que aterrizan, el aterrizaje fue tan estresante que el comandante Neil Armstrong ordenó seis horas de descanso. Durmieron su siesta y a las 6 horas es cuando desciende Armstrong, pone el pie y cita esa frase, y entonces ya la Tierra había rotado y eh, el control estaba en, en California. Y entonces, o sea que esta antena controló el alunizaje, pero no recibió la señal de Houston, de eh, un gran paso para la humanidad. ¿no? Ahora hay un anuncio de la, de la, de la Caixa que, que parece que lo dice, pues, un buen amigo, un operador de Robledo, Carlos González, al que no puedo por menos de citar porque estaba ahí en ese momento, como dicen en el anuncio. Eh, esto es un poquito la historia de la participación española. Ahora voy a entrar ya un poquito más en el detalle técnico que luego continuará Antonio con lo que se va a hacer en el futuro. Es obvio, la importancia de las comunicaciones en la exploración lunar es obvio y no voy a explicar por qué, simplemente eh, dos puntos en los que creo que debemos reparar. Y debemos pensar por qué las comunicaciones en la exploración espacial y en la exploración lunar en general tienen que ser críticas y lo más robustas posibles. Bueno, esto es como se hacía en, la, en, en los primeros vuelos tripulados. Esta es el, 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 la red de estaciones que tenía la misión Mercury. Como veis... Mira que soy torpe, que ¿eh? no... Aquí. Había que tener una cobertura el mayor tiempo posible. Una órbita de esta suele ser hora y media. No se podía dejar sin cobertura. Donde no había terreno ni islas, había incluso barcos. Eh, cuando, se va, cuando ya la misión va a la Luna, se refuerza. Y, bueno, eh, perdón. Donde, donde no llegaban las estaciones, el, eh, la, la U.S. Navy tenía barcos que ponían en el Océano Atlántico, en el Océano Índico, para, para dar la mayor cobertura posible. Eh, eran así las comunicaciones con la Luna. Había que tener toda una red alrededor de la Tierra porque había que tener cobertura. Esta es la, eh, la, la red Apolo, pero este mapa me he equivocado, disculpad, no quería poner este mapa, me he equivocado, vuelvo al de atrás, sobre esta red de estaciones para la misión Apolo cuando se va a la Luna, eh, y de nuevo recalco el, el papel tan trascendental que tuvo, que tuvo España en su momento, dos de las estaciones de control de la misión Apolo estaban en Madrid. Era la estación de, de, de Fresnedillas, estación principal de la misión y la estación de Robledo de Soporte. Luego había otra estación en, en California, en, el, en, en Goldstone, en el desierto de California, y dos estaciones más alrededor de, eh, de Australia. Y una tercera estación muy importante, pero lo dejo para, para enhebrar bien el discurso, al lado de Sydney, que era muy relevante para la importancia de las comunicaciones en las misiones espaciales. Me salto estas. ¿Cuáles son los dos puntos que yo resalto, aparte de los técnicos que todo el mundo puede suponer, que hay que mantener un contacto permanente? Primero, hay tripulantes. Un tripulante, y más en aquel momento, no eran como cuando Colón se fue a América que podía estar tres meses sin comunicación. Un tripulante de una nave espacial era incapaz de estar unos minutos sin comunicación con la Tierra. Eh, hay una anécdota en este libro que cuenta José Manuel Grandela, un habitual de aquí, en un libro escrito por José Manuel Luretz, que cuenta las estaciones, la historia de las estaciones sobre la misión Apolo 16. Se cortan las comunicaciones con la misión Apolo y eh, eh, por un problema no de, no de las antenas, sino un problema de las líneas telegráficas o telefónicas que había en aquel momento entre España y Estados Unidos se cortan, un problema de ATT o de telefónica aquí en España. Y entra el pánico. Nuestro operador en Robledo de Chabela empieza a ver que el pulso, por eso he puesto aquí un electrocardiograma, el pulso de los astronautas estaba entrando en niveles peligrosos, se estaba acelerando. Entonces, cuando llega a las 160 o las 170 pulsaciones por minuto, que lo estaba viendo el operador de Robledo de Chabela, es cuando nuestro jefe de operaciones, saltándose los protocolos, decide entrar. Y le dice, aquí es Madrid, aquí Madrid, Casper dices Madrid. Problema menor en las comunicaciones, pero tenemos el contacto con vosotros. Bajan las pulsaciones otra vez a 80, y entonces el comandante de, de la misión empieza a decir elogios a Madrid: beautiful Madrid, wonderful Madrid, outstanding Madrid. Eran incapaces de estar dos minutos sin comunicaciones y en aquel momento que se veían, que se monitorizaban los parámetros, la, la simple presencia de un ser humano al otro lado de la radio tranquilizó a, lo, a los astronautas. Y la otra eh, clave de las comunicaciones es la divulgación. Eh, todo, el mundo ha visto, perdón, todo el mundo ha visto esta foto. Esta foto yo creo que creó incluso la conciencia ecológica de la actualidad, porque vimos nuestro planeta lo débil que era, lo aislado que era, lo bonito que era y lo que había que cuidarlo. Esta foto fue fundamenta, fundamental y marcó toda una... Marcó toda una generación. Esta foto la hizo un astronauta del Apolo 8 con una cámara propia, una cámara que había comprado en una farmacia, un tomavistas que se llamaba antes. Entonces eh, la NASA se dio cuenta del impacto que tuvo esta foto y que eh, la NASA tenía, eh, la misión a la Luna, era una misión, era un, una, una aventura, digamos, política. O sea, había que mantener el interés de la opinión pública. Y más importante todavía, el presupuesto lo votaba el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos había que divulgar, aprovechar el interés de la opinión pública para que el, el Congreso de Estados Unidos aprobase los presupuestos. Entonces se dieron cuenta que tan importante como el electrocardiograma de los astronautas era la divulgación. Y entonces, de, desde entonces, se hizo un esfuerzo en dotar, de, en dotar de cámaras, un esfuerzo que en aquel momento no era obvio, de no, de no traer las fotos y revelarlas aquí, que hubiera sido lo que todo el mundo hubiera hecho, sino de transmitir vídeo. Transmitir vídeo cuando en directo prácticamente o en near real time desde, desde la luna porque la divulgación se dio cuenta a la nasa que era tan importante como las comunicaciones eh, ordinarias recomiendo una película no está disponible en las plataformas creo que está en alguna plataforma pagando 3 euros por el alquiler que se llama de dis que era la estación que no comenté antes que había en australia la nasa dedica una estación exclusivamente eh, a recibir el vídeo de las misiones y la sitúa en, eh, al lado de Sydney, en Parques, en el Observatorio de Parques. Eh, era, una, una, era, era una actividad tan crítica como la de las comunicaciones operativas, porque para el presidente de Estados Unidos tenía que verse el vídeo, y esta era la estación clave para ver el vídeo. Eh, no quiero hacer spoiling, como dicen ahora los jóvenes, pero el, el argumento de esta película es que se les estropea la, se les estropea la antena, y iba a llegar la nave a la Luna. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hay unos científicos que quieren aportar, y lo siento Telmo, que eres científico, quieren aportar una solución de científico, pero no llegan, y estábamos los ingenieros que aportamos una solución y lo arreglamos en cinco minutos. <laughs> no, no hago más spoiler, pero que, que se vea la, la película, ¿no? Pero este es un ejemplo de que la divulgación era crítica. Para las misiones Apolo la divulgación es eh, crítica. Recomiendo también un documental que hay ahora mismo en National Geographic, en la plataforma Disney Plus, creo que es donde se ve National Geographic, que, que, bueno, que, que cuenta todo esto, cuenta el por qué la divulgación era, era crítica, cómo después de el subidón que da a la humanidad, que el hombre pise la luna en la misión Apolo 11, se va perdiendo gradualmente el interés y, y, y ya la opinión pública deja de tener interés. Cuando llega a la siguiente misión a la luna ya no se venden los periódicos que se vendían, hasta una cosa que no hay mal que por bien no venga, que decía el otro, que es la misión Apolo 13, en la que el famoso Houston tenemos un problema, hay un accidente que casi cuesta la vida a los, a los astronautas y la épica de aquel momento recupera el interés de la opinión pública. O sea, era una operación meramente divulgativa, había que divulgar, había que darlo a conocer a la opinión pública. ¿no? pero bueno, esto fue la historia de, de la llegada a la Luna. Entonces ahora por no alargarme más y dar un poquito de entrada a Antonio, pues, ¿cómo tienen que ser las comunicaciones a la Luna? El problema geométrico es muy sencillo. Con tres estaciones, como comentaba antes, que es lo que hace la NASA, se cubre la comunicación porque a medida que gira la Tierra, que rota, siempre habrá una antena apuntando a la Luna, ¿no? El problema del ancho de banda ya es más relevante, ¿no? A medida que aumenta el ancho de banda y cuando se mete el vídeo, pues estamos hablando de que tenemos que tener anchos de banda por encima del, del giga, de los de los 10 gigas, pues llega un momento en que la radiofrecuencia se agota y hay que pasar a comunicaciones ópticas. Hay un problema de, de, de ancho de banda, ¿no? Este, por ejemplo, es un gráfico de dónde podemos llegar con las tecnologías actuales según las distancias en unidades astronómicas. La Luna está cerquísima. O sea, la Luna podemos decir está a 0,0026 unidades astronómicas. Entonces está prácticamente en el eje de las ordenadas. Vemos que con la antena más grande, que es la que hay en Robledo, de 70 metros de diámetro, que ya es diámetro, en banda X, podríamos, no podríamos llegar al giga de capacidad, cosa que es totalmente insuficiente para comunicaciones eh, tripuladas y más con las necesidades de comunicación y de divulgación que nos exige, nos exige la sociedad actual. Hoy un astronauta que vaya a la Luna, lo primero que, tenga que, hacer, que tendría que hacer al llegar sería mandar un tweet, me imagino, con su, o un selfie, ¿no? O sea que hay que tener, hay que tener ancho de banda. Con, con Arrays de antenas y subiendo en bandas, pues mmm, apenas llegaríamos al giga. Entonces, para pasar del giga de los 10 gigas... Tenemos que irnos a las comunicaciones ópticas, a menos en el enlace central. Y no me quiero meter en tu parte, que, que es la tuya. Entonces, planteo el problema y ahora Antonio nos dirá cómo, cómo lo resuelve. No, es el que sabe. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, eh, buenas tardes. Eh, Mientras van colocando la, la presentación, simplemente agradecer a Isaac, eh, primero efectivamente por, por aceptar la, la invitación, porque le liamos para que viniera a contar eh, esta historia, que sabíamos que, que la cuenta bien y yo la verdad es que disfruto, disfruto escuchando a Isaac contándonos de dónde venimos y toda la historia de, de esto, de la exploración lunar y de, y de cómo España jugó un papel fundamental en este... En esta, en esta aventura. Eh, por supuesto, quiero agradecer a Telmo y al Planetario su amable invitación para, para esta charla y para la exposición que nos aloja en, en estos momentos de los 30 años del primer satélite de ISPASAT, que si me permitís, y como digo, y, y sigo haciendo tiempo mientras aparece la, la presentación, eh, ah tengo que darle yo el botón, es posible. Sí, ya está por aquí. Eh, como decía, eh, intentando dar un poco de continuidad y un poco de contexto a la a la a la, eh, a la presentación que tenéis ahí fuera, a la exposición que tenéis ahí afuera, pues si en el año 69 el hombre llega a la luna eh, 20 años después, eh, en España se crea la compañía de satélites hispasat y se crea la compañía de satélites hispasat porque en ese momento eh, hay una visión de que las tecnologías de comunicaciones y las tecnologías espaciales van a converger en, en algo que son todo esto de los satélites de comunicaciones y esto va a ser un factor muy relevante en el desarrollo de la industria tanto de comunicaciones como en la industria espacial el gobierno español decide crear Ispasat como una compañía de satélite para distribuir señales de televisión os recuerdo que en aquella época año 89 eh, estaba aquella historia de las privadas ¿eh? y empezamos distribuyendo lo, lo que en aquella época se llamaba las privadias que eran los cinco canales que incluían Antena 3, Tele 5 y creo que era Canal Plus además de los dos canales nacionales y, y ese es el primer objetivo de Ispasat y a nosotros ahora en estos tiempos que se habla del plan de recuperación y de todas estas historias que de inversiones públicas para el desarrollo de la industria nos gusta decir que Ispasat fue el primer perte aeroespacial que se hizo en España en el año 89 y además nos sentimos muy orgullosos de ello y nos sentimos muy orgullosos de la trayectoria y de lo que hicimos con esa inversión pública que hizo este país en aquel momento, porque a partir de ahí hemos construido una empresa privada que se ha convertido en el tercer operador de satélites de comunicación en Europa, el cuarto operador de satélites de comunicaciones en Latinoamérica. Hemos generado para la industria española un volumen de retornos industriales de 1.200 millones de euros que la industria española ha participado en los programas generados por, por ISPASAT y hoy día eh, nos hemos transformado de ser una herramienta de difusión de, de señales de televisión a ser una herramienta de conectividad ubicua que permite que permite a día de hoy que cualquier persona en España, en cualquier punto, en cualquier punto del territorio español, tenga conectividad a 100 megabits por segundo. Eso está disponible a día de hoy, y eso, ese servicio lo está dando Ispasa. Cuando hablamos de la España vaciada, cuando hablamos de que el mundo rural en los últimos 20 años ha, ha perdido un 30% de, de la población. Creo que el tener una empresa de comunicaciones satelitales que permite que en cualquier punto de España, en el monte más alto, en el valle más profundo, tengamos esa conectividad a 100 megabits por segundo, nos permite tener un, un, una herramienta de reequilibrio demográfico que creo que es muy importante en, en, lo, en los tiempos que corren. A partir de ahí, y no, no quiero dar el speech sobre Hispachá si no vengo a hablar de comunicaciones lunares, a partir de ahí... Pues y pasa como digo, se ha desarrollado como una empresa de, de comunicaciones y de conectividad y hemos ido avanzando y desarrollando nuevas tecnologías y ahora, pues además de, de todo esto del, del tema este de conectividad eh, en el ámbito rural, pues también estamos en la conectividad de los trenes, barcos y aviones, es decir, cuando vas en tren, en el ave o cuando vas en un avión o cuando vas en un barco la conectividad a Internet que cada vez es más necesaria, te la da un satélite en muchas ocasiones de, de ISPASAT. Y hemos ido un, incluso un paso adelante y estamos trabajando en comunicaciones seguras y estamos trabajando en el límite de la tecnología de las comunicaciones seguras hoy día, que son la, las comunicaciones cuánticas. Estamos desarrollando una misión de comunicaciones cuánticas en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Y estamos eh, trabajando también con la Agencia Espacial Europea en las comunicaciones lunares de la próxima generación de sistemas de, de exploración de, de la Luna. Eh, para contar esto que, que os quería contar esta tarde, pues básicamente tengo bastantes cosillas, voy a intentar ir rápido para no comerme todo el tiempo y que podamos luego tener algún debate. Básicamente lo que quiero contar es alguna cosa de contexto sobre la Luna. Y luego algunas preguntas interesantes que me gustaría intentar res, responder son, la primera, ¿por qué dejamos de ir a la Luna? Esa creo que es una pregunta interesante, pero todavía más interesante es, ¿por qué demonios queremos volver a la Luna? Eh, que creo que es algo que seguramente no, nos planteamos. A partir de ahí, oye, pues esto, ¿cuál es el plan? ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y, y, y respondiendo un poco también a, a esto que ya lo ha comentado Isaac, ¿por qué, ¿por qué son importantes las comunicaciones lunares? ¿Por qué hablamos esta tarde de comunicaciones lunares? ¿Cómo lo vamos a hacer esas comunicaciones lunares? Me gustaría referirme a la iniciativa europea de comunicaciones lunares en la que está participando ISPASAC, como, como digo, y luego, pues, algunas anécdotas casi de la comparación entre lo que fue el programa Apolo y lo que es el programa Artemis actual. Y bueno, pues alguna reflexión sobre el futuro. Eh, sobre la Luna, eh, decir que bueno, eh, de todo es conocido como satélite de la Tierra. Lo que quizá no sea tan conocido es el tamaño de la Luna, que es solo un cuarto del tamaño de la Tierra. Es decir, la Luna es uno de los satélites más grandes que hay en el, en el Sistema Solar. La gravedad de la Luna es muy pequeña. Pero es un sexto, viene a ser un sexto de la, de la gravedad en la superficie de la Tierra. El periodo orbital, el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra, como probablemente saben, es de 27 días. Y la distancia media, como decía, como decía Isaac, es muy pequeña, es de sólo 384.000 kilómetros. Si hablamos de quienes han ido a la Luna, pues eh, exactamente han ido 12 personas han pisado la superficie de la Tierra entre el año 69, entre los años 69 y 72, que corresponden con las seis misiones lunares del Apolo 11 al 17, excluyendo el Apolo 13, que como se ha comentado, pues por razones conocidas no llegó a aterrizar en la Luna. En cuanto a visitantes de la Luna, en total salen 24. Salen 24 porque cada cohete llevaba, cada cápsula llevaba tres tripulantes. Además de las seis misiones que hemos contado, hay un par de misiones adicionales que orbitaron, además de la del Apolo 13, la, la misión 8 y la, la 10 orbitaron alrededor de la Luna. Hay un total de nueve misiones por 3,27 y hubo tres astronautas que repitieron viaje. Te, eso no, quizás no lo sepa. Hubo tres astronautas que repitieron, repitieron viaje y, y total salen 24. Ha habido más de 100 misiones robóticas eh, que se han producido desde el año 59 hasta el día de hoy. Como decía la pregunta, y bueno, vamos a tener mala suerte porque no, no se lee muy bien. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué dejamos de ir a la Luna? Pues eh, básicamente hay tres razones por las que Estados Unidos tomó la decisión de dejar de ir a la Luna. La primera decisión es que estamos en el año 1972. La guerra de Vietnam empieza a causar eh, descontento en la población americana, empieza a haber protestas en las calles y el Congreso empieza a preocuparse que, que la gente no tiene ya la cabeza en el tema de la luna y que el gasto que supone las misiones lunares eh, acompañado del, del entorno de la guerra de Vietnam puede no ser algo muy positivo y algo muy, muy interesante para el, para el gobierno. Eh, en aquel momento se habían gastado 30.000 millones de entonces en el programa lunar, que puede parecer poco si lo consideramos con los costes de las misiones actuales. Por eso lo he traído a, a dólares de hoy. Y a dólares de hoy estamos hablando de 283.000 millones de dólares que había gastado el programa espacial norteamericano en el año 72. Pero sin ninguna duda, la razón de más peso por la que se... Eh, digamos, se cancelaron las misiones lunares, era porque una vez que se habían, eh, digamos, ganado la, la batalla a los rusos en la Guerra Fría de la llegada a la Luna, eh, con sistemas que estaban operando al borde de la capacidad tecnológica, la administración y los técnicos norteamericanos entendieron perfectamente que cada lanzamiento que estaban haciendo estaban echando una papeleta. Para tener un fallo catastrófico que acabara fatal y que acabara con todo lo que habían conseguido en los vuelos previos. Es decir, al final la razón por la que se dejó de ir a la luna es porque las condiciones en las que se iba de riesgo eran tan precarias que después de siete misiones eh, te, tenían todas las papeletas para que alguna de las siguientes pues, hubiera, hubiera acabado mal. Esto, y sin querer enrollarme mucho, Enlaza un poco con la pregunta que en algún momento nos podemos hacer de, pero ¿por qué nos, está, nos cuesta tanto ahora volver a la Luna? O sea, si hace 40 años fuimos a la Luna, ahora vamos a tardar tanto. Bueno, hay que entender que no vamos a volver a la Luna en los términos, en los niveles de riesgo en los que se iba en aquel momento. Es decir, los niveles de riesgo que hoy día tolera la, la sociedad están muy por debajo y, evidentemente, estamos hablando de otra exploración de la Luna. Esto se produce, no se vuelve a. la, la exploración lunar se deriva en, la, en el proyecto Skylab, la estación espacial, el Shuttle y todo esto hasta el año 2017 en, la, en el que el presidente americano da un mandato a la Luna de hacer un plan para que los seres humanos volvieran a la Luna de manera permanente y para utilizar la Luna como plataforma para misiones de Marte y otros planetas. La Luna, digo, la NASA responde al año siguiente con un plan a 10 años para 2028 y en respuesta a esto la Casa Blanca dice no, ustedes lo van a hacer en cuatro años porque lo digo yo que soy el político y ustedes van a ir en 2024. Bueno, no va a ser ya en 2024, pero esa voluntad política de acelerar el proceso sí que ha acelerado el programa y a día de hoy probablemente estaremos en torno a 2025 esperando el primer alunizaje de un ser humano. Que, como bien ha dejado, ha empezado a anticipar Isaac, está previsto que sea una mujer. ¿eh? Por eso eh, también el programa Artemisa hace referencia a la gemela de, de Apolo. Eh, la, la siguiente pregunta es decir, bueno, pero ¿y ahora por, por qué sentido tiene esto de volver a la, a la Tierra, a la Luna? Pues el primer sentido, la, la primera respuesta a esta pregunta es porque el ser humano es bueno que aprenda a vivir y a trabajar fuera del entorno de la Tierra. Somos en estos momentos 7.000 millones de personas en el mundo. En el año 2050 están previstos 10.000 millones de personas. 10 millones de personas. A día de hoy, no tengo que irme a 2050, a día de hoy en la Tierra no hay recursos para que toda la población actual viva, con los niveles de vida del mundo, civil, del mundo eh, civilizado, del mundo avanzado, como lo queráis llamar. Es decir, la Tierra no da para que todos vivamos en el nivel en el que vivimos en los, en los países avanzados. Pues eh, de alguna manera habrá que resolver estos problemas. Desde luego hay una línea muy importante, que es todos los temas de sostenibilidad y de medio ambiente, de, de intentar optimizar la gestión de los recursos. Pero hay otra línea de trabajo muy importante que tiene dos, dos, dos versiones, que una es la salida del, del, del ser humano del planeta Tierra, es decir, la posibilidad de que el ser humano se instale en otros planetas, y la salida del ser humano de la Tierra para traer recursos que nos permitan en la Tierra vivir con recursos más allá de los que dispone eh, en la Tierra. Eh, además de esto, y, y esto seguro que puede ser luego un elemento de, de debate, eh, además de esto, la, la Luna resulta ser una plataforma científica de, de inmenso valor para estudiar no solo el origen de la Tierra, sino el origen del sistema solar y, de, y del Sol. Como digo, <coughs> también en la propia identificación de recursos naturales, eh, pues la Luna tiene un valor tanto en sí como, como la Luna, como a aprender a, a, digamos, a encontrar recursos naturales fuera de la Tierra, lo que da lugar a la creación de una actividad económica que hace que en esta fase, en esta nueva era de exploración espacial, haya un interés por parte de las empresas privadas en la exploración lunar, lo cual permite que haya una colaboración pública-privada que haga una gestión más eficiente de los recursos. Y otra razón importante para la exploración lunar es que es, la exploración es eh, a día de hoy la única actividad espacial en la que se mantiene la cooperación internacional. El resto de las actividades, ya sea comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, cada vez son más actividades de, de, definidas como de soberanía nacional y cada vez más compleja la cooperación internacional. Sin embargo, todavía en el ámbito de la, de la exploración espacial, la cooperación internacional es un valor importante y, y fíjense que, por ejemplo, Rusia mantiene todavía. A pesar de la situación en la que eh, tenemos de guerra abierta ¿eh? en, en Ucrania, Rusia mantiene la cooperación en la, en la Estación Espacial Internacional y hace algunos, algunas semanas todavía hubo, hubo unos, un astronauta ruso que voló en una cápsula norteamericana. Y finalmente, como, como decía, la Luna es una plataforma magnífica para la exploración de Marte y otros países de, de más allá. A partir de ahí, ¿cuál es el plan? Pues eh, voy a intentar contar de una manera resumida y rápida. Luego tengo todo el detalle que queráis, pero voy a intentar hacer una, 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 un pase muy rápido sobre la, la exploración lunar. Como se ha comentado, hay un programa des, definido por la, por la NASA y, y la razón por la que el programa está definido por la NASA es que tenemos que ser realistas. La, la exploración lunar el 70% de la inversión en exploración lunar lo realizan los Estados Unidos. Europa aproximadamente invierte el 10% de, del programa. Entonces, quien define el programa es, eh, es la NASA, en este caso. Eh, este, la NASA define un programa que se llama Artemisa o Artemis, que tiene dos fases a día de hoy definidas. La primera fase eh, culmina con el alunizaje, como hemos dicho, de una mujer. De hecho, el término completo es una mujer y una, y una persona de color. O sea que vamos a hacer un combo eh, para este vuelo eh, espacial. Eh, y, y este sería, digamos, acaba, como digo, en este alunizaje. Eh, pero tiene una, un primer vuelo que si todo sale bien, eh, esperemos que salga el próximo miércoles. Está previsto ahora mismo. Si no hay más tormenta tropical en Cabo Cañaveral. Hay un lanzamiento el de un Falcon 9 el sábado. Si sale el Falcon 9 del sábado, saldrá el miércoles siguiente, día 16, saldrá el SLS con la misión Artemis 1. Esta misión Artemis 1 lo único que va a hacer es dar varias vueltas alrededor de la luna y comprobar un tema de trayectoria, de aproximación a la luna y tal. Eh, pero es una misión que no va tripulada. Después hay una segunda misión prevista en mayo de 2024 que ya iría tripulada pero no alunizaría, simplemente daría una vuelta alrededor de la Luna y se vuelve. Y en paralelo con esto se está empezando, o se va a empezar, se está empezando, ya están fabricando, se está empezando a, a, a fabricar lo que va a ser la estación espacial lunar eh, que está, ahora mismo se está trabajando en dos módulos en un módulo de propulsión y potencia eléctrica y un módulo presurizado que estaría habitado. Y luego, además de esto, se está trabajando en el sistema de alunizaje, que a día de hoy, después de un concurso que fue un poquito accidentado porque fue recurrido, aunque al final ha sido confirmado, el sistema de alunizaje al final se hará con la, eh, con el, la nave Starship de SpaceX, ¿eh? para los que conozcáis lo que es, y luego lo tengo más tarde, lo vemos un poco más tarde. Y simplemente decir que el foco de todas estas misiones y de las sucesivas misiones es establecer una, eh, un asentamiento permanente en el polo sur de la Luna. La zona interesante de la Luna es el polo sur. El polo sur tiene zonas donde no hay, donde hay sombra permanente durante todo el periodo orbital. Y en estas zonas de sombra parece que se ha detectado la presencia de hielo y esa presencia de hielo, que al final es agua, pues permitiría la generación de combustible a partir del agua que permitiría ese, esa utilización de la luna como plataforma de, de, de lanzamiento a, a misiones de exploración más allá. Eh, la segunda fase de Artemis eh, sería simplemente el, el ya de manera recurrente <coughs> los vuelos lunares eh, y el establecimiento de estas misiones, eh, digamos, en la superficie de la, de la Luna, con el, objeto de llegar a, con el objeto de llegar a Marte. En una sola transparencia, pues la idea es que partiendo de la experiencia del hombre fuera de la Tierra en la estación espacial vamos a ir hacia la luna vamos a hacer una estación espacial que se llama el gateway es el nombre en inglés que se le ha dado a esta estación espacial y a través de ese asentamiento en la luna la idea es eh, ir hacia hacia marte y, y hacer misiones en marte pues a finales de los años 30 eh, antes de 2040 se espera poder llegar a marte aunque no hay nadie que se atreva a dar fecha para, para esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ahora, pues lo que quiero contaros rápidamente es cuáles son los elementos que constituyen eh, las, misiones de esta, las misiones lunares. En primer lugar, eh, el primer elemento que desde esto, lógicamente, es el cohete, el vehículo de transporte. Este es el vehículo de transporte que se utiliza para los tripulantes. Los tripulantes van arriba, debajo del pico este que se ve ahí. Eh, ahí hay una cápsula que, que se llama Orión y que la veremos ahora. Eh, actualmente en las misiones de la fase 1 se va a usar, ahí está todo en la familia de lanzadores que se está desarrollando. Actualmente se, está, se va a utilizar el bloque 1, que es este de la izquierda. Eh, pongo ahí como referencia la masa 2.600 toneladas de peso del, del cohete para lanzar 27 toneladas de carga útil. Es decir, aproximadamente un 1% la carga útil que, que es capaz de levantar un cohete de estos para mandar a la Luna. O sea, podéis entender que el coste de una misión de esta es, es, es alto. Un cohete de estos, eh, no hay nadie que certifique el precio, pero los estudios que hay por ahí de costes eh, hablan de en torno a unos 2.000 millones de dólares. Cuesta cada, cada bicho de estos. Eh, Ahora hasta, ahora, hasta ahora se habla de una inversión de unos 28.000 millones de dólares en el desarrollo de este, de este cohete. Algunas eh, y, y encima, eh, y lo voy a contar así, y encima, ojo, usa motores usados. Eh, o sea, encima con motores usados. Es decir, la, la primera etapa tiene cuatro motores, los RS25 que ponen ahí, y esos, esos cuatro RS-25 son reutilizados del shuttle son los mismos motores que usaba el shuttle eh, y estos vienen concretamente de Atlantis y Endeavour y para dar más detalles uno de ellos porque estuve mirando ayer la, los números de serie uno de ellos eh, voló fue el que llevó a Pedro Duque en el vuelo del shuttle que hizo Pedro no lo sé por Pedro pero lo sé por John Glenn porque fue un vuelo muy famoso porque iba John Glenn y, 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 y uno de esos motores que impulsó a, a Pedro Duque está ahora mismo en Cabo Cañaveral para, para levantar esto. En la etapa superior, si veis, eh, se estrecha eh, el, el cohete porque la segunda etapa es una. Ahora mismo lleva una etapa criogénica interina que lleva un motor RL10. Eh, este motor RL10 es derivado del lanzador Delta. Y si os fijáis, los dos primeros, los Block 1, eh, utilizan esta, esta etapa interina y en el block 1B, eh, ya sin embargo, veis que está totalmente recto porque utiliza lo que llama ahí Exploration Upper Stage, que es sustituye la, la etapa interina, que solo lleva un motor RL10 eh, por una nueva versión del RL, no, por cuatro motores RL10 de una nueva versión que no recuerdo ahora cuál era. Pero son cuatro motores RL10. En la etapa superior, que aumentan la capacidad de 27 a 38 toneladas. Y luego, eh, en la fase de Artemis II, volará con el bloque 1B. Y luego hay una evolución posterior, que es el bloque 2, en la que los, uh, los aceleradores, los boosters, que son en español serían los aceleradores de sólido laterales que llevan, si, 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 os, si os lo veis, os recuerdan, y son de hecho los del Shuttle. Pero les han añadido un quinto segmento para aumentar la capacidad. Pues estos boosters de sólido en el bloque 2 se van a sustituir por una evolución que es posterior. Esta es la cápsula Orión que va dentro del SLS. A diferencia de la cápsula Apolo, vosotros ahora, si os acordáis, luego tengo una foto. Pero la cápsula Apolo no tenía paneles solares. Dice, joder, ¿y esto? Bueno, la cápsula Apollo es que usaba células de, de combustible. Aquí, sin embargo, se ha optado por utilizar paneles solares para la generación de, de energía eléctrica y, y lo que veis ahí es la parte delantera, que es la parte cónica, es la cápsula donde van los astronautas y la parte cilíndrica posterior es el módulo de servicio que lo desarrolla la Agencia Espacial Europea. ¿Eh? Bueno, es algo que hacemos aquí en Europa y aquí en España alguna parte de esto se, se, se hace. A la derecha tenéis el módulo integrado en, en Cabo Cañaveral y abajo, pues eh, la fauna que va a volar en, en Artemis 1. Eh, como, no, como no va ningún astronauta, y estos son unos cachondos porque es así, eh, va un maniquí completo. Que, y además, los americanos a esto le dan mucho bombo. Hicieron un concurso para ponerle nombre al maniquí y el maniquí se va a llamar Arturo Rosales. Arturo Rosales era el responsable de potencia de la misión Apolo 13, que fue el que resolvió el problema del Apolo 13, fue el señor Arturo Rosales, en aquel momento responsable de potencia. Pero eso es lo más serio. Luego hay dos maniquíes de, de tronco, de torso, que los, los, ¿cómo se dice? los entrega, los fabrica el DLR, la Agencia Alemana del Espacio, y hay una señora, que es la de la izquierda, la del pecho, eh, lo digo por si no se entendía. Eh, que se llama Elga y un señor que es el gordo de la derecha que se llama Zohar Y, y luego, aparte de esto, eh, esto, esto es serio, eh, aunque parezca que no es, es absolutamente cierto. Eh. Eh, lo, la Agencia Espacial Europea se ha empeñado, yo no entiendo por qué, en meter ahí un peluche de una oveja que se llama Shaun y que creo que sale en unos dibujos animados. Bueno, y la gente de calidad de la gente de calidad de la NASA tiene por mascota Snoopy hay algún lema de esto de Snoopy que usa la gente de calidad y también han metido un Snoopy también van unas piezas de Lego bueno esto algún día os contaré las cosas que mete la gente del sector espacial cuando vuela cosas pero bueno es un tema ahí eh, además de todo esto pues eh, el, toda la, lo que es la base de lanzamiento se ha tenido que readaptar para el lanzamiento de la preparación y el lanzamiento de, del cohete todo esto está, está actualizado y, y este es el módulo de aterrizaje he puesto aquí a la izquierda cómo se produce en el artemis en artemis 3 porque luego en la fase 2 se, se hace en la gateway como mostraré ahora pero en el, en el artemis 3 lo que se hace es que el módulo de alunizaje se manda desde la Tierra en un, en un lanzador de estos de Starship de, de SpaceX, un lanzador gordo que tiene eh, SpaceX, y, y se pone en órbita lunar y se queda allí dando vueltas. Y cuando este está dando vueltas sale el SLS, eh, suelta la cápsula Orion y la cápsula Orion va al encuentro del, del módulo este que se llama HLS. Del HLS se produce un un docking, una. no sé cómo se llama, un amarre o algo así, un amarre de. un encuentro de, de, de la cápsula con el, el módulo este de aterrizaje, la dos de los cuatro tripulantes de. en el Artemis 3. dos de los cuatro tripulantes que van en la. en la cápsula pasan al módulo lunar, bajan a la luna, eh, hacen lo que tengan que hacer, terminan, se suben. Y enganchan otra vez con el módulo Orión y se vuelven tranquilamente tan panchos para la Tierra. Eh, y ese es el módulo, eh, como digo, el módulo lunar. Otro sistema tan importante como los cohetes es el traje espacial. El traje espacial en sí es un sistema de los más complejos. De hecho, este es el que ha ganado el concurso de, de cargarse el muerto del retraso de Artemis. Le han echado la culpa al al desarrollo del traje, del traje espacial. La verdad es que había varios candidatos y estos yo creo que eran los más... En fin, se lo la, se la han llevado ellos, pero había varios candidatos, había, había varias, varias otras actividades que, que retrasaban el, el programa y bueno, en cualquier caso el traje espacial es fundamental, tener un traje espacial para poder llegar a la Luna, lógicamente. Eh, esta es la estación, que, como hemos dicho, la estación espacial que se va a poner alrededor de la Luna. Ahí veis a la izquierda el primer módulo que es el de potencia y propulsión, a continuación está el módulo, de, eh, el módulo presurizado americano, a continuación hay un módulo presurizado europeo y a continuación veis que la Orión, que es lo que tenéis ahí a la derecha del todo, hace docking, amarra en, el, en, el, en la estación espacial y luego, eh, <coughs> digamos abajo, en, en vertical, tenéis... Un dibujo antiguo, es imposible conseguir los dibujos actualizados porque se van, eh, es imposible tener todo actualizado. Ese dibujo es el, es el HLS, que hoy día sería el, la Starship esa que acabamos de ver, que también se engancharía así. Entonces, en la fase 2 de Artemis, la transferencia se hace a través de, a través de la estación espacial. De hecho, la Orión llega, eh, se engancha a la estación espacial, los astronautas se bajan, se toman algo en la estación espacial y se cogen en el lander y a la para abajo, a la luna, a hacer lo que tengan que hacer. Eh, ese es el gateway. Y luego pues, hay algunos elementos adicionales que son pues estos son misiones robóticas que no van tripuladas y que dan soporte a la misión tripulada pues haciendo medidas y tomando muestras de, de, diverso, de diverso tipo. Este es el rover típico, en este caso el rover Viper, el rover lunar que se está desarrollando ahora mismo. Y este es el último de los subsistemas y el más importante, que son los seres humanos. Hay 18 astronautas seleccionados ahora mismo, podéis contarlo, salen nueve mujeres y nueve hombres. Lo del color ya me resulta un poco más complicado, pero seguro que hay nueve que son de color. Eh, y entonces, bueno, pues entre estos 18 estarán los cuatro que volarán en la misión de Artemis II, que no, no bajarán a, a la Luna y los cuatro de la misión Artemis 3, de los cuales dos bajarán a la Luna. Eh, ¿Por qué son importantes las comunicaciones lunares? ¿Y por qué hablamos hoy de las comunicaciones lunares? Bueno, pues está previsto que en los próximos 10 años haya más de 250 misiones a la Luna. Evidentemente, las tripuladas son las que hemos contado, pero, pero no tripuladas, robóticas, de exploración, de toma de muestras, más de 250 misiones. Se calcula que esas 250 misiones tienen un valor de unos 100.000 millones de dólares, 100 millones de dólares. Y a partir de ahí, pues hasta ahora lo que se ha hecho con las misiones es que cada vez que había una misión lunar, pues se hacía una infraestructura de comunicaciones asociada. Y entonces dice, "Oye, si vamos a hacer 250 misiones, pues igual nos interesa hacer algo que valga para todas." Y ese es un poco el planteamiento que estamos haciendo, es decir, "Oye, ¿Tiene sentido hacer una infraestructura de comunicaciones común que, que se pueda diseñar independientemente de esas 250 misiones, pero que sea compatible con todas esas misiones y que pueda dar servicio a esas 250 misiones? Y aún más, ¿tiene sentido que esa, esa infraestructura de comunicaciones, en vez de eh, hacerla con dinero público de las agencias espaciales, se haga con dinero privado de empresas que puedan invertir en un momento determinado en esa infraestructura de comunicaciones y que luego den servicio a las agencias espaciales y que permita que las agencias espaciales inviertan sus recursos pues en robótica en desarrollo de, de hábitat en propulsión en los temas críticos en la exploración espacial y esa es un poco la dinámica en la que se ha planteado toda esta discusión de las comunicaciones lunares y a partir de aquí, pues hay un, gru un grupo de agencias espaciales y de compañías privadas, entre las cuales está ISPASAT en los que estamos trabajando cómo vamos a definir esas comunicaciones, eh, esas comunicaciones comunes para las misiones lunares. Y bueno, pues algunas de las ventajas de esos sistemas, pues el primero, si en vez de tener un sistema de comunicaciones propio tengo un sistema potente desplegado para todas las misiones, pues podré tener visibilidad completa durante toda la misión. Podré utilizar terminales más pequeños porque el sistema me permitirá tener más potencia. Podré tener más autonomía en las operaciones. Podré aumentar la disponibilidad del servicio, mejorar el tiempo real, reducir los costes, tener mayores velocidades y tener redundancia en, la, en las comunicaciones. Eh, cuáles son lo, un poco los elementos para diseñar esta, estos sistemas. Y no me quiero enrollar mucho, simplemente paso rápido y luego si queréis eh, nos paramos donde queráis. Pero el tema de interoperabilidad es el más importante. Hay, much, hay varias agencias que están involucradas, hay además muchas empresas privadas en algunos casos que van a participar en la exploración espacial y todo al final tiene que ser interconectable. Eh, estamos hablando de comunicaciones simétricas eh, por la propia naturaleza de este, de este tipo de comunicaciones, estamos hablando de, de altas de velocidades altas de, de transmisión, de conectividad de estas redes con las propias redes terrestres, del tema de seguridad. ¿Qué podemos decir? Los temas de seguridad hoy día son fundamentales. Es decir, no podemos plantearnos un problema de seguridad en un tema de una misión lunar en la que hay vida en juego. Y además pues lo que se trata es de dar comunicaciones además en la superficie de la, de la Luna. Aquí lo que hemos planteado un poco es cómo, cómo funciona esto de las comunicaciones. Pues hay como tres escenarios o tres segmentos que veremos luego con un poco más de detalle, que son las comunicaciones de superficie, lo, la infraestructura de órbita y la infraestructura de transporte. Me voy rápidamente porque se ve mejor aquí. La infraestructura de transporte es qué infraestructura utilizamos. Durante el viaje a la Luna? Pues durante el viaje a la Luna, lo que utilizaremos son las estaciones estas que ha comentado Isaac de, de Goldstone, Madrid y Canberra. ¿eh? Y nosotros, además, planteamos la utilización de satélites geoestacionarios. Ahora veréis para qué. Eh, luego está el segmento orbital, que lo que hace es que da comunicaciones a la, a la superficie. Y hay dos tipos de órbita. Está la órbita de la Estación Espacial, que veis que es una órbita polar, como, como está previsto que las digamos. los asentamientos sean en el polo sur. La órbita de la Estación Espacial es una órbita polar que tiene un perigeo en el norte de en el polo norte. Es decir, pasa muy rápido por el polo norte y un apogeo en el polo sur. Es decir, la mayor parte de la órbita está alrededor de la zona del polo sur y luego pues habrá satélites eh, digamos que orbitarán alrededor de la Tierra eh, cómo funciona pues ahora mismo el esquema que estamos planteando es o bien como decía Isaac directamente eh, las antenas eh, grandes de la Tierra se pueden conectar tanto con los satélites lunares como con alguna antena gorda que puedas poner en la superficie de la Luna que luego distribuya o con la propia estación espacial en este caso, pero hay una alternativa que es lo que nosotros estamos planteando, que es que puedan comunicarse con eh, satélites geoestacionarios eh, en radiofrecuencia, en las frecuencias habituales, y una vez que hemos superado la capa de la atmósfera y el tema de las nubes, pues que establezcamos enlaces ópticos, como decía Isaac, porque esto nos va a per permitir tener enlaces de altísima velocidad. Que puedan conectar con, con la Luna. Y todo esto, al final, toda esta red de, de estaciones, de, de, de nodos de comunicación, pues al final nos permitirá conectar todos los elementos que tenemos en la Luna, por pues tenerlos, tenerlos conectados. Eh, sobre el tema de la, de la iniciativa esta de Moonlight, simplemente comentar que recientemente esta es la iniciativa europea eh, para el tema de comunicaciones lunares, recientemente la Agencia Espacial Europea ha firmado un acuerdo con NASA por el cual se acuerda que NASA va a desarrollar un sistema de comunicaciones y la Agencia Espacial Europea va a desarrollar otro sistema de comunicaciones. Esos dos sistemas de comunicaciones serán interoperables si hay un acuerdo entre las agencias para darse capacidad los unos a los otros. Nosotros en concreto, pues dentro del, de este programa de la Agencia Espacial Europea, esto se va a aprobar en la próxima conferencia ministerial eh, los días 23 y 24 de este mes en París y si se aprueba finalmente, pues a primeros del próximo año, pues espero que podamos estar trabajando con, con la Agencia Espacial Europea y con otros socios europeos para el despliegue de esta infraestructura en, lo, en los próximos años. Eh, bueno, aquí simplemente lo que pretendía era hacer alguna comparación, como vamos muy tarde. Simplemente me quedo con esta para que veáis la diferencia. Esto era un poco lo que os comentaba: está es el módulo de mando de Apolo que no tiene paneles solares, no tiene paneles solares porque genera energía con células de combustible. Pero claro, la diferencia brutal es esta contra esta: ¿no? o sea, el módulo, el de del Apolo que estaba lleno de botones y aquí tenía pues, algo parecido a un giroscopo o a un horizonte artificial, algo así. Eso era lo más sofisticado que llevaban. Aquí pues evidentemente utilizan, le llaman el glass, eh, no sé cómo es, el, la, el kit de cristal o algo así le llaman en, en, en inglés. Eh, y luego pues hay alguna... Ah, bueno, sí. Y esta comparación que un poco lo que ponía es, estas son las famosas imágenes de televisión que hablábamos de, de, la, de la transmisión de televisión eh, del hombre en la luna en 1969, y esto es lo que creo que tendremos el día que volvamos a la luna, es decir, un tío con un tablet en el que tiene, esto es un, esto es un navegador ¿eh? que le va a dar posicionamiento en cada momento y va a estar recibiendo información de la radiación, de la temperatura, de no sé qué, o sea, va a estar perfectamente informado y la comunicación pues no va a ser un vídeo de televisión eh, que mande a todo el mundo, sino que te conectará con el... Con la tablet te conectará y hará una videoconferencia con la familia para ver cómo, cómo andan en tu, en tu ratón libre. Bueno, acabo ya simplemente diciendo que al final todo esto lo que nos va a permitir es el despliegue de asentamientos en la Luna para poder llegar a Marte y aquí lo dejo. Y bueno, lamento si me he extendido un poco y bueno, espero que todavía nos dé, el moderador todavía nos deje algunos minutos para poder comentar y responder alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, Isaac, y ha sido súper interesante. Se me ocurren miles de preguntas para comenzar, pero si os parece, bueno, aparte luego que os podamos pasar el micrófono. Tengo algunas preguntas de índole casi jurídico, Es decir, la NASA, la Agencia Espacial Europea están trabajando en colaboración muchísimo en este programa. Pero, ¿cómo está funcionando el tema legal? Por ejemplo, la luna, ¿a quién pertenece? Imaginaos que ahora los chinos no, no dicen nada, no están haciendo nada, pero de repente eh, se adelantan. ¿Quién puede aterrizar o alunizar primero en, en qué determinados sitios de la luna? ¿Y cómo está todo esto arreglado? ¿Hay una verdadera ley del espacio? Aplicable y exigible a, a los Estados miembros de la Tierra? ¿Contestar o contesto? Intento contestar no. yo. Ninguno de los dos creo que no. somos expertos legales, no. pero lo que sí te puedo decir es que todo esto, primero, son tratados internacionales y hay tratados internacionales de espacio exterior eh, de Naciones Unidas en los que supongo que se recoge el tema de la exploración lunar. Es decir, sí creo que hay, eh, digamos, una legislación que regula todo el uso de la luna y el uso pacífico de la luna. Ahora, eh, pues hay que ser realista en el sentido de decir que la legislación internacional, eh, pues la, la capacidad de, de, de obligar al cumplimiento de la legislación internacional, pues creo que ha sido siempre en la historia, pues una, una dificultad complicada de hacer. Eh, sí, es decir. Pero en principio hay que presuponer. Yo creo que afortunadamente el hecho de que haya habido una exploración espacial previa, eh, si sí hay un cuerpo jurídico sobre el tema de la utilización de, de los recursos, eh, digamos extraterrestre y tal, eh, al menos en la Luna, que, que pre presume una utilización pacífica de, de esos recursos. No sé si. Bueno, sí, poco más. Efectivamente, hay unas comisiones. Eh, aquí en España está la Comisión de Estudio de Derecho Espacial que tiende todas estas cosas, aunque nos estamos enfocando más en la órbita baja, ¿no? que es lo que más tenemos. De hecho, hace como dos años se dio el primer caso de un delito en el espacio. Un astronauta que chantajeó a su ex desde un, usando los, 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 los medios de la NASA. ¿no? Era un delito hablar de la jurisdicción, parece que se resolvió como se hace en la navegación. ¿no? La jurisdicción legal es la de la nave en la que estás. El, pero efectivamente en la luna y este comentario que os recomendaba de las misiones a Apolo ya en el 1969 hubo dudas sobre si había que poner la bandera de Estados Unidos al llegar a la luna. Al final obviamente se decidió que sí, decidieron que sí porque habían hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo económico. Y hay también una, un organismo de la ONU con sede en Viena, no me acuerdo de las islas, Copullos, Copullos, algo así, que está estudiando estos temas. Pero efectivamente, en cuanto haya intereses económicos en lo que hay una de las, eh, una de las eh, utilizaciones que apuntaba, como puede ser la minería, no, la extracción de recursos, pues eh, va a haber conflictos, lógicamente, que habrá que resolver eh, eh, de antemano. De momento es, es fácil, ¿no? Porque es. Eh, eh, la le bueno, fácil relativamente, es la legislación de la, de la soberanía de la nave en la que vas. Pero en cuanto pases a la luna, pues no, no te lo sé responder. Creo que, es que el problema que a mí se me ocurre así a bote pronto es que incluso la elección de, de los lugares de asentamiento, ¿no? de, que puedan ser los más idóneos y ya alguien los coge primero y pero el primero que llegue será el primero que lo puede hacer, es decir que esta misma elección del polo sur, lunar, por ejemplo, puede ser motivo de conflicto, ¿no? Seguro. Seguro. Los chinos si no están muy callados en general. Eh, los chinos ahora mismo están desarrollando una estación espacial por su cuenta y en la Luna lo que han hecho es que han sido los primeros en ir a la cara oculta de la Luna, que no tiene mayor interés que el que bueno pues que no no es la no es la zona más conocida. Pero sin duda eh, si habéis visto las transparencias que hemos presentado China está ausente en las transparencias que hemos presentado. Donde no está ausente es en el presupuesto China aproximadamente tiene un presupuesto de actividades lunares que es el 15% del total del presupuesto y no sabemos qué está haciendo es lo único que, que o sea, está aportando, en todo esto ya está aportando bueno, no sí. de manera está aportando China está invirtiendo pero no de manera coordinada eh, con el resto de con el resto de, de países es decir si habéis visto en en, el, en la estación espacial a, a lunar hay hasta, hasta un logo pequeñito de Roscosmos eh, que aportan sí. la cúpula de, de esa estación espacial. Al menos ahí está apuesta que la, que la aporte Roscosmos, no sabemos lo que hará. Pero China, sin embargo, no está presente ahora mismo en la, en la colaboración internacional. Luego, desde el punto de vista práctico, eh, por ejemplo, Ispasat, ¿en qué va a contribuir concretamente? ¿O, o esperáis es que contribuya? Eh, nuestra idea, como decía, es eh, convertirnos en proveedores de servicios de comunicaciones espaciales eh, lunares. Es decir, nosotros damos servicios de comunicaciones ahora mismo eh, de conectividad en la Tierra o en móviles y lo que pretendemos es, eh, a través de la inversión que, que hagamos, poder dar servicio tanto a las agencias nacionales que hagan vuelos de exploración, como aquellas empresas privadas que desarrollen sus propios vuelos, es decir, como decía antes, una de las características, yo creo, de esta nueva exploración espacial es que va a haber una iniciativa, una componente privada importante. Entonces, pues gente como Jeff Bezos pues ya ha anunciado que va a mandar misiones a la Luna, Elon Musk eh, en SpaceX ha anunciado que él va a lanzar sus propias misiones a Marte independientemente de lo que haga la NASA. Es decir, hay una serie de empresas privadas que quieren participar y que seguramente complicarán aún más claro. esta discusión que tú planteabas inicial del tema legislativo, pero que por, 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 por otra parte traerán, eh, digamos, inversión para poder desarrollar esos recursos que provengan de, de la Luna. Sí. Y a esas misiones son a las que. Nosotros queremos darle servicio de, de comunicación. Sí, sí, la pregunta ya más, ¿se encamina eh, un servicio desde el punto de vista práctico. ¿Vais a poner también satélites allí? Correcto. ¿O solo la comunicación desde tierra? No, ¿También no, no, Esos satélites lunares que he pintado, esos satélites lunares serán satélites Dispasat, que operaremos desde nuestro centro de control. ¿sí? ¿Y solo habrá Dispasat o habrá también Dispasat? No, 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 ¿no es de decir, mucho? Lo que pasa es que yo no hago publicidad de la competencia. No, <laughs> No, pues, ya, se lo hago, no, no. no eh, ahora en serio, ahora en serio. Sí. Mira, nosotros estamos en un consorcio y además son buenos amigos. Eh, con los italianos de Telespazio y con los ingleses de Inmarsat eh, son los, con los operadores que estamos trabajando actualmente y probablemente, digamos que con ellos en los próximos años vamos a desarrollar. Este tipo de programas son programas complejos y muy costosos. Y yo creo que, que no son programas para que haya un operador único de comunicaciones. Es decir, al final habrá consorcios compuestos por, por operadores, por diversos operadores, que, que, que invertiremos en esa infraestructura. Es decir, si la, la idea es que en vez de ir pasar lanzar un satélite para ponerlo alrededor de la Tierra, pues lanzaremos un satélite para ponerlo alrededor de la Luna y que permita pues, que el tío de la tableta que está haciendo la videoconferencia con la familia, pues se conecte con la tableta. A, a, a través de, una, de un enlace, pues se conecte con la Tierra. O sea, que será algo análogo al GPS terrestre o, o Galileo. GPS y comunicaciones, porque efectivamente, como bien sugieres, eh, digamos, en la Luna estamos juntando comunicaciones y siempre se nos olvida por deformación profesional. Estamos hablando de comunicaciones y navegación. Es tan importante, lógicamente, en la Luna la, la, el posicionamiento como, como el tema de la comunicación. Es decir, no se trata solo... De tener comunicaciones, sino de saber dónde está. O sea que nos van a pillar siempre. Estás en la luna, y ya te han pillado también. ¿no? Con el... Estamos pillados siempre. <laughs> ¿Va a haber comunicación vía móvil también? Bueno, a futuro. Eh, sí, años, sí, sí, perfectamente. perfectamente. Es decir, en la luna podrás re desplegar redes, redes celulares. Al final, nosotros haremos un bajol, que al final es un enlace con una torre celular. Y todo lo que hay detrás es transparente para la torre. Es decir, detrás habrá un montón de infraestructura, pero nosotros al final con el, lo hacemos en, aquí en mira en, aquí en España, hacemos poco, poco más hall, es un término que se usa. Pero en Latinoamérica lo hacemos mucho. En Latinoamérica es muy frecuente que en, en determinados pueblos pues, te, quieran poner una torre celular para que la gente tenga telefonía móvil, pero lo que no tienen es un cable de fibra óptica. Aquí en Europa, en todos lados, hay fibra óptica. En Latinoamérica la fibra óptica es bastante más escasa y entonces lo que hacemos es que nosotros conectamos la torre vía satélite con el punto donde llega la fibra óptica y entonces a partir de ahí tienes una celda y el tío que está utilizando el teléfono no sabe que hay un, ni se entera que hay un satélite detrás. Lo único que sabe es que su teléfono está hablando contra la torre celular. Pues eso mismo se puede trasladar a la luna. Y el astronauta, por supuesto, que tendrá un dispositivo personal de mano con el que hablará y podrá hablar con su familia de manera normal eh, mientras está en su fase de descanso. Supongo que en el trabajo no, pero en su fase de descanso podrá hablar con el teléfono eh, de manera habitual con, con la familia a través de esa torre celular, ya te digo, aunque detrás va a tener una infraestructura un poco más complicada, pero sí, a efectos de, de transparente totalmente. Otra pregunta que se me ocurre antes de pasar, si queréis alguna pregunta que queréis hacer. Eh, todo esto que estamos hablando de futuro es un futuro muy inmediato es decir, que si todo esto de Artemis va para adelante como parece que sí y eh, si en el año 2025 van a alunizar de nuevo allí, ¿cuándo estará por ejemplo la estación internacional la espacia, estación espacial lunar digamos? Eh, a operativa? partir de 2025, es decir eh, más o menos, por eso se definen dos fases hay una primera fase que es al, al viejo estilo sí. que es la fase 1 en la cual pues, se van a hacer las cosas como se han venido haciendo hasta ahora y el nuevo estilo es más para la fase, la fase 2, ya hablamos del nuevo estilo, fundamentalmente lo que tú dices, el que haya esa estación espacial lunar que además servirá un poco de alojamiento a los astronautas y permitirá que la, cuando lanza un vuelo, el vuelo no llegará a la luna, el vuelo llegará a la estación sí, sí, sí. espacial y entonces tú llegarás a la estación esp espacial y allí decidirás en qué momento bajas a la luna que el momento que sea más óptimo en función pues, de, de mil parámetros que se, que se puedan considerar. Pero todo eso será a partir de 2025. Y lo mismo con la infraestructura de comunicaciones. Todo eso estamos hablando de, de la segunda fase de, del programa Artemis de, a partir de 2025. Y no voy a las colonias lunares pues más adelante. Todavía. Eso ya estamos hablando probablemente para la siguiente, para la siguiente década. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿queréis hacer alguna pregunta? Eh, pues, pasamos el micrófono. Sí. Sí. Que... Un, un segundito, perdone, y así le, sí. le pasamos. El... Bueno, muchísimas gracias, Isaac y Antonio, porque es, ha sido muy interesante. Ahora, ahora vamos a responder a... ¿Qué? Soy Matiano Guindal, periodista de La Vanguardia. Eh, dos temas. Rusia. Eh, bueno, Rusia tiene una, una cultura espacial. Está cruzado de brotes, está entretenido en Ucrania, no se mete en esto. Segundo, eh, Guerra Fría. Hasta ahora era la humanidad internacional, pero ahora se están configurando dos bloques. Eh, esto no puede terminar siendo parte de la Guerra Fría entre bloques. Sí. Eh, vamos a ver, te respondo sobre Rusia con la máxima discreción que yo creo que requiere la, la situación. Eh, como he dicho en, el, en la presentación, creo que la, el ámbito de la exploración lunar todavía es un ámbito donde se respeta la cooperación internacional. Y actualmente eh, después de alguna. Eh, digamos de algunas momentos de, de dificultad y tras el cambio, y, y hay que reconocerlo, eh, del director general de Roscosmos, el nuevo director general de Roscosmos ha confirmado la cooperación de Rusia en la Estación Espacial Internacional. Eh, a mí me hace pensar que, que eso es extensible al resto de actividades de exploración y que... Con algunas dificultades, porque en algunos programas de cooperación es cierto que en la Agencia Espacial Europea eh, se han cortado algunos programas de cooperación, concretamente ExoMars, pues eh, se ha paralizado. Pero yo quiero ser optimista en el sentido de que eh, yo creo que el, el, el espacio, la exploración espacial, tiene que servir para que seamos capaces de, de tender puentes entre países. Que en, con, en, en, con los que con los que es difícil a lo mejor encontrar eh, otros puntos de, de conexión. Luego, más allá de lo que podamos juzgar o de lo que podamos opinar sobre las actuaciones eh, de Rusia en, en otro tipo de ámbitos, como, como tú has citado de la guerra de Ucrania, eh, yo creo que tenemos que intentar pensar que la, la cooperación internacional en, el, en, el, en la exploración espacial se va a seguir se va a seguir manteniendo hecho este equilibrio que es esta, que he hecho sobre China es más fácil eh, sí yo creo que los dos bloques del siglo XXI, la, si quieren la carrera espacial del chino del siglo XXI, va a ser entre China y, y el resto del mundo eh, y habrá países que jugarán con dualidad, y yo creo que Rusia jugará un papel dual y Rusia estará en cooperación con Occidente y en cooperación con China, pero que va a haber un, una especie de carrera entre China y Estados Unidos, yo creo que cada vez está más claro. Y el hecho de que China esté desplegando su propia estación espacial internacional, pues nos demuestra que, que para ellos, para China, eh, el espacio, la exploración espacial es un elemento de, de orgullo nacional y de demostración internacional de, de capacidad tecnológica bien usada. Sí. Eh, mi pregunta es, me ha llamado mucho la atención el tema de eh, traer recursos de, de la Luna, entonces ¿Eh? quería saber exactamente cuáles son esos recursos y cómo... ¿Cómo se trae? Pues no, es muy interesante. El la pregunta es súper interesante, pero tú piensas en todas estas tierras raras que, que se utilizan mucho, sobre todo para el tema de electrónica avanzada. Hay muchos uh, materiales de estos raros eh, que, que son difíciles de encontrar en la Tierra y que, y que se pueden encontrar en la Luna. Eh, el tema de tu pregunta es la base de la minería de, de la minería espacial. La minería, o sea, cómo se traen en un cohete, eh, o sea, en el cohete que sube, en el que hay que bajar. ¿Cuál es el problema? Pues que el coste eh, de bajar esos materiales es carísimo. A 2.000 millones el cohetillo, pues sale por un pico. Eh, entonces, eh, todavía yo creo que eh, tendremos que Tendremos que mejorar la tecnología de lanzadores en los próximos años para ver una utilización de, de esos recursos eh, trayéndolos hacia la Tierra. Y, y te, cuando digo eso, tendremos que ver, me refiero a que tendrá que aumentar la frecuencia con la que podemos volar en esos cohetes y tendremos que bajar en más de un orden de magnitud los costes de, que, no, que, que tenemos ahora mismo. Claro, no no, pero en, en cuanto al mercado, al final, una vez que, que la materia prima está aquí, entrará en el mercado de materias primas de, de, del mundo. O sea, No vamos a traer materiales nuevos. Lo que vamos a hacer, pues es, es que yo no tengo ni mucha idea de esto. Las tierras raras estas, el tántalo, no sé qué, todas estas tierras raras que se utilizan para, para componentes electrónicos, pues en vez de sacarlas de las minas de no sé dónde en África, pues además de las minas en África habrá un mercado. Eh, que, en el que competirá eh, el tío que saca, que extrae el tántalo de las minas de Nigeria en África, con el tío que se trae el tántalo de la Luna. Y será un tema de coste, de poder competir en coste la de la Luna con el de las minas de, de África. Bueno, enhorabuena por la exposición. Eh, a mí. Eh, toda esta exploración interespacial parece ser, eh, según tengo entendido, que en, en el sistema solar no, no va a ser posible encontrar vida. Y claro, ya nos vamos a, creo que la estrella más cercana es Próxima Centauri, que está a 4.000 millones de años luz, o 40.000 ya se me escapa, ¿no? Entonces, eh, parece ser que el planeta Tierra tiene eh, poca línea de vida, va siendo pesimista, porque por eso se está gastando el dinero en investigación. Pero claro, si se, en, en esta primera fase, donde se va por recursos, eh, ¿con eso se va a salvar el planeta o habrá que pensar ya en cuestiones de ciencia ficción? Pero claro, habría que descubrir otros temas, ¿no? Eh, física sí. teórica, agujeros de gusano. <risa> <risa> eh, más, no, más, sí, no sé si Isaac quieres contestar, para mí es que me encanta el uh, tema y me meto enseguida uh, en, en el fan. Bueno, para Isaac, y ya una cosita eso. nada más, para Isaac, a mí el paralelismo con el descubrimiento de América, eh, pues tiene un paralelismo grande con el tema este, que tan ventajoso fue para España, me imagino que ahora Estados Unidos no se lo. Sí. Gracias. No, hago un pequeño comentario eh, de, de lo que comentabas de buscar vida en el sistema solar. Eh, en España tenemos precisamente un centro dependiente del INTA y del CESIC, el Centro de Astrobiología, que lo que está estudiando es eh, las posibles condiciones eh, que ha habido o haya podido haber en otros cuerpos solares para al al albergar o haber albergado vida. Cuando hablamos vida, lo máximo que se podría ser es vida bacteriana o equivalente, ¿no? De hecho se está haciendo muchos esfuerzos en Marte. En Marte hay tecnología española desplegada allí dentro de los rovers de, de la NASA, porque bueno, reúne unas condiciones. Está en la zona de habitabilidad que se llama del, del Sol y podía haber albergado en algún momento vida. Eh, también se, hay candidatos a poder haber albergado vida. pido vida, vida en, el, en, en, sus, en sus inicios, no, lo más, lo más simple. El satélite Europa de Júpiter porque tiene un, eh, mares líquidos bajo una capa protectora de hielo y unas condiciones de temperatura generadas internamente por la actividad volcánica que aunque no está en zona de habitabilidad pues podía haber podía reunir condiciones y luego fuera del sistema solar se está haciendo también un esfuerzo muy grande en lo que se llama los exoplanetas de hecho también hay una misión española en colaboración con Suiza es la misión keops. Que está buscando exoplanetas y buscando exoplanetas lo que se llama zona de habitabilidad, a una distancia del Sol, a una distancia de, de su estrella que no, lo, que no lo queme y que tampoco esté muy frío, que sea un satélite rocoso, no gaseoso, eh, que reúna unas ciertas condiciones de campo magnético. Y efectivamente las estrellas más cercanas eh, pues se están encontrando sistemas, no quiere decir que albergue vida porque no se puede ver, se están buscando también indicadores ¿no? por eh, espectroscopía, ¿no? Indicadores de elementos que pudieran albergar vida. Entonces, ese esfuerzo se, se, está, se está haciendo, sí. Ese esfuerzo se está haciendo y España es, es activa. Entonces tenemos un centro casi único en el mundo, pocos países lo tienen, que se llama centro de astrobiología, ¿eh? que suena a ciencia, a ciencia ficción. Y luego la pregunta que me hacías del de, equivalente con con el descubrimiento de américa pues sí es ir más allá de la última frontera lo que se hizo en aquel momento y lo que se hace, y lo que se hace ahora de hecho en el, eh, hay una foto también que ahora todo nos entra por imágenes ¿no? una foto muy icónica en el quinto aniversario del descubrimiento de américa una réplica de las carabelas que se pusieron en cabo cañaveral junto a un lanzamiento de un, de un, de un, de un cohete no precisamente para simbolizar eso, ¿no? que es que estamos rompiendo una, una última frontera. Hola, buenas noches. Eh, yo quería preguntar así de manera un poco más técnica, ¿cómo funcionan, desde el desconocimiento, cómo funcionan las eh, comunicaciones ópticas en, en el espacio, desde la luna aquí, por ejemplo? ¿En qué sentido? O sea, funcionan igual que las comunicaciones ópticas eh, que puedas hacer en la Tierra, solo que las haces en el espacio y tendrás que ajustar tu balance de enlace, es decir, tu, la potencia que transmite la tienes que la tienes que ajustar en función de la distancia, es decir, eh, decae, decae con el cuadrado de la distancia, la potencia. Eh, me refiero porque yo no, no, no sé nada del tema, entonces... Comunicaciones ópticas se refiere a, a comunicaciones en radiación del rango visible. O sí. en, Entonces, yo me estoy imaginando como una especie de láser dirigido a un punto concreto de la Tierra que, que emite unos pulsos a velocidades... Sí, correcto, pero no a la Tierra por el tema de la, de la atmósfera y del problema de la nube y tal, sino lo que se plantea es, es que esas comunicaciones se hagan a geoestacionario. Y de geoestacionario a la tierra se haga en radiofrecuencia. Vale, muchas gracias. gracias. Y una segunda pregunta rápida, eh, acerca de otra pregunta que ha surgido por allí. Eh, ¿Creéis que eh, China tendría o tendrá mm, capacidad tecnológica y presupuesto como para competir realmente con un conjunto de Norteamérica y Europa? O el occidental, digamos? Eh, insisto, yo me encanta tirarme al fango en esta, eh, así que me voy a tirar. Mira, eh, la cuestión: yo he dado el dato, es decir, China invierte un 15% de la exploración eh, del presupuesto de la exploración lunar, lo invierte China frente a un 70% de Estados Unidos, o si quieres comparar con el resto del mundo, es 85-15. Eh, la cuestión, y, y voy a intentar no embarrarme no mucho, la cuestión es que yo creo que los criterios, eh, digamos, de aceptación de riesgo en China son sustancialmente distintos de los que hoy día en Occidente estamos dispuestos a aceptar como sociedad. Y el hecho de que sea un sistema, eh, digamos, eh, vamos a decirlo, autoritario de gobierno, pues hace que puedan tomar esas decisiones. Que yo creo que en Occidente no serían aceptables. No sé si se entiende suficiente la respuesta. Es decir, que pueden llegar a competir con nosotros utilizando el efecto de lo que hablábamos antes. Es decir, si yo acepto más riesgo, con menos recursos puedo llegar a hacer lo mismo. Sí. Sí, Añadir una cosa ya que nos enfangamos, como sí, dices. <laughs> Mira, te pongo dos ejemplos. Uno, uno ha pasado esta semana. Sí, que es que exacto. un país occidental. Nunca se había planteado dejar un residuo espacial con riesgo de que caiga en una zona poblada. Aquí se cerró el espacio aéreo y China se lo permitió hacer. Exacto. Al final cayó en el Océano Pacífico. Que no me había dado gran, cuenta, pero, pero lo teníamos a huevo. Pero esencial. aquí nos ha, nos ha cerrado el espacio aéreo europeo. Y hace unos pocos años, pues un ensayo que ningún país occidental, ni siquiera Rusia, se hubiera planteado, que es lanzar un misil contra un satélite para probar un arma antisatélite. Generando el 80% de la basura espacial que hay ahora mismo. Eso un país europeo, Norteamérica, incluso Rusia, Ajá. nunca se lo había planteado. Entonces, eh, sí, eh, pueden invertir el 15%, pero, pero son más, más osados, por sí, decirlo es. políticamente correcto. Hola, buenas noches. Eh, soy Rafael Arillo, consultor espacial en temas legales. Eh, un, un comentario y después una pregunta. Evidentemente hay un cuerpo legal, tratados internacionales son todos de la época de la Guerra Fría y el único que no está ratificado es el Tratado de la Luna, porque es el que decía de que esto era patrimonio de toda la humanidad, con lo cual la posibilidad de ir a explotar recursos, pues dijeron, si tengo que ir yo gastando mi dinero para repartir, no voy. Y es por el que no se ha ratificado. Sí, en cambio, está teniendo bastante éxito la iniciativa americana de los acuerdos Artemis, que tienen el mismo nombre del proyecto y que lleva más países unidos que ese acuerdo. Y ahí sí que establece dos cosas interesantes, que es la posibilidad de usar recursos naturales y declarar las famosas zonas de seguridad, que es decir, ante la posibilidad de un conflicto con otro, y están pensando en China, yo puedo delimitar una zona para que eh, después se pase teóricamente a Naciones Unidas a, a hablar, cuando hablas con ellos dices, bueno, ¿para qué te crees que tenemos la Space Force? Para esto. Por eso hay muchos países que están un poco contra de la posición norteamericana. Sin embargo, en la ley rusa del 98 ya se establece lo mismo y de eso no se habla. Y se puede hablar de temas legales hasta para aburrir. Y la pregunta... Eh, todos conocemos las capacidades de ISPASAT. Eh, ¿Qué opinión se tiene hacia los proyectos de pequeñas empresas que quieren hacer constelaciones de servicios comerciales privados en base a CubeSat y pequeñas instalaciones? Gracias. Ah, pues, oye, gracias por la pregunta, eh, porque nosotros yo creo que llevamos algunos años ya trabajando y colaborando con empresas pequeñas. Eh, en este tipo de, de iniciativas. Eh, yo creo que tiene mucho sentido y que afortunadamente eh, el desarrollo de la industria electrónica y la miniaturización de los componentes y la reducción de los costes de lanzamiento pues están dando pie a esto que ahora se ha venido a llamar el New Space. Bueno, sin entrar a debatir si esto de... si es nuevo o no el New Space sí es cierto que ha, ha reducido barreras de entrada y está permitiendo que haya empresas eh, nuevas que entren en el sector y que además entren eh, digamos, con ideas nuevas y con nuevas maneras de hacer las cosas. Por nuestra parte, nosotros estamos encantados de que haya nuevas empresas en el, en el sector que nos aporten nuevas ideas y que nos aporten eh, nuevas soluciones. Eh, yo creo que eh, en los próximos años vamos a ver eh, esas constelaciones que tú dices de, de CubeSat eh, en aplicaciones muy específicas. Es decir, yo en esto eh, lo que siempre he explicado es que si tú quieres transmitir mucha potencia necesitas un satélite gordo. ¿eh? O sea, eso no hay que ser. Entonces, eh, si, si para hacer los CubeSat, por ejemplo, se han empezado a, a, a utilizar en temas de observación de la Tierra, en los cuales lo que tenían eran sensores pasivos. A partir de ahí, pues se están empezando a implementar en aplicaciones de baja potencia. Y estoy seguro que en, en Internet de las Cosas, en el otro día hablaba con alguien sobre el tema de ICE, no sé si el ICE es un sistema de identificación y localización de barcos, en sistemas de control de tráfico aéreo. En todo este tipo de aplicaciones, como digo, de baja potencia, vamos a ver todo este tipo de aplicaciones. Encantado de que los haya, y ojalá haya más gente eh, que venga al tema del espacio. Yo voy a, voy a aprovechar que me has dado pie para colocar mi mensaje publicitario que es sobre el tema. Y creo que, que, que viene bien y que, que hagamos esta reflexión sobre el tema del talento. y sobre el tema de la atracción del talento hacia este tipo de actividades. Es decir, a mí me gustaría que hubiera más gente que se dedicara a temas de espacio y que además que fueran los listos los que se dedicaran a temas de espacio. Yo en esto siempre cuento, o últimamente cuento la anécdota de que yo cuando era pequeño, y, y se entiende porque yo soy de esta generación, de los que vimos esa imagen en televisión, yo quería ser astronauta. Bueno, yo era un poco friki, pero la gente de mi clase quería ser policía, médico, bombero, bueno, cosas más o menos. Hoy día, los chavales, eh, los hijos de la, los amigos que tienen hijos eh, pequeños, cuando le preguntan lo que quieren ser, ¿sabéis lo que quieren ser? Y supongo que lo habréis visto. Youtubers y TikTokers. Ahí lo dejo. Es una reflexión sobre la sociedad. Ojalá hubiera más gente que, que se metiera en esto. Y ojalá seamos capaces, eh, con esta charla, y yo agradezco mucho aquí la labor del planetario. De, de, de eso de encender alguna luz en, en la gente, de decir, oye, igual esto mola, igual esto te lo pasa bien. Y yo, eso es lo único que puedo, que puedo explicar de mi experiencia personal de treinta y tantos años trabajando, que después de treinta y tantos años trabajando yo me sigo divirtiendo como me divertí el primer día que empecé a trabajar en estos temas de espacio. Y ojalá hubiera más gente, y mucho más listos que yo, que lo hubiera, y que estuvieran trabajando en este tema. Hola, buenas tardes. Ante eh, todo, muchas gracias por la explicación. Yo voy a bajar a lo, a lo más mundano. Voy a bajar a, otra vez a la tierra eh, de los satélites nuevos que están planteándose fabricar y habrá que desarrollar todavía, a lo mejor todavía algunas cuestiones. Sí. La pregunta en concreto es qué parte hay de desarrollo que se haga aquí en España. Si hay ideas de crear espacios o fabricaciones, factorías de fabricación propia, hablo por, para ir pasar realmente, ¿no? O, Piensa participar de alguna comunidad, ¿no? De unidad europea, ¿no? De, del negocio, ¿qué planteamiento? O se piensa crear una propia, ¿no? Hay, hay agencia espacial, hay industria espacial, pero hacerla crecer en base a estos satélites lunares que se quieren plantear, ¿no? Eh, y lanzar, yo no hablo de lanzarlo desde, evidentemente, desde Europa, pero sí en la fabricación, ¿no? Ya hay que ser una agencia, una empresa española, ¿no? Sí, eh, mira, yo lo, lo comentaba al principio: ISPASAT uh, tiene una política de retornos industriales que es muy sencilla. Cada vez que nosotros compramos un satélite, obligamos al fabricante de ese satélite a que genere contratos con la industria espacial española por el valor del contrato que nosotros firmamos. Si nosotros compramos un satélite por 150 millones, el contratista principal está obligado a retornar a la industria española una cantidad similar de contratos en, en proyectos espaciales para, para la industria española. Eh, esa es la principal, digamos, herramienta de, de, de promoción de la industria española que hacemos en Espana. No es la única, es la principal. Porque hay una cosa que es importante destacar. Nosotros no fabricamos satélites. Nosotros lo que hacemos es eh, identificamos cuáles son los servicios que creemos que van a ser necesarios en el futuro. Sobre el análisis de esos servicios, nosotros definimos unas especificaciones técnicas, y con esas especificaciones técnicas vamos a un fabricante de satélites para que nos haga ese, esos, esos satélites. Y a partir de ahí, pues los lanzamos y eso sí, los operamos y los explotamos comercialmente. Es decir, nuestra labor de promoción primero está en la generación de oportunidades de la, de la industria nacional y luego en la propia incorporación de elementos de, de la industria española en los satélites que volamos. Hoy día probablemente en torno a estamos, estamos lanzando un satélite en el mes de febrero. Ya aprovecho para hacer un poco de publicidad que vamos a lanzar un satélite. Eh, para dar servicios de movilidad en todo el corredor atlántico, en todo el continente americano. Eh, y este satélite tiene en torno a un 20% de equipos fabricados en España. O sea que hay una parte importante de los satélites que se fabrica en España. La discusión sobre eh, los eh, prime o los contratistas principales de satélites. Pues es la, misma, es la misma discusión que la de los fabricantes de, de aviones. Es una discusión que da para mucho. Quiero decir, eh, España hoy día, eh, a nivel de, de aeronáutica, está en el consorcio Airbus y, y, digamos, forma parte de ese consorcio Airbus. Pues a nivel de industrial eh, espacial, la gran parte, el gran volumen de la actividad industrial está integrado de alguna manera... En estas empresas europeas, en este caso en Airbus y en, en Tales Alenia Space. Eh, ¿Tiene sentido tener una industria nacional para desarrollar satélite? Yo creo que, que tenemos que tener un poco de visión también, eh, de, de visión amplia, en el sentido de decir: si queremos tener peso en el mundo, eh, no podemos ir, digamos, convergiendo hacia abajo. Hay que ir convergiendo hacia arriba y lo que tenemos es que aunar fuerza y tenemos que eh, conseguir que España tenga peso dentro de los consorcios europeos eh, que son los que están liderando a nivel mundial la industria espacial. Es decir, yo creo que lo que tiene sentido es que España, aparte de que evidentemente haya empresas pequeñas que son locales y que trabajen en, en, en contrato, pero los grandes, las grandes empresas, y cuando hablo de grandes empresas para que nos entendamos, estamos hablando de los Airbuses, de los Lockheed Martin, de los Boeing, estamos hablando de empresas de cientos de miles de empleados, de 100.000 empleados. Ese tipo de consorcio grande eh, yo creo que solo se puede competir internacionalmente a nivel europeo. Y yo creo que lo que es muy importante es que en España seamos capaces de tener gente que... Tome el liderazgo dentro, dentro de esa industria europea y ese liderazgo sea un liderazgo español dentro de la industria de la industria europea. Eh, una cuestión eh, puramente anecdótica que entra posiblemente dentro del ámbito jurídico de los viajes a la luna. ¿Es cierto que existen patentes de trayectorias de viaje a la luna de bajo coste? diseñadas especialmente en vistas a hacer los viajes con muy bajo coste eh, energético? Seguro que patentes hay, eso no tengo la más mínima duda. Ahora, la cuestión es si son efectivas o no. Yo creo que no, no veo que, mis sensaciones, no soy un experto, pero de lo que yo veo de análisis de misión de la luna y tal, eh, yo creo que no hay... Eh, trayectorias que sean diferenciales en, en un go no go es decir oye puede haber trayectorias espaciales que reduzcan el consumo y que están patentadas te digo con un 90% que casi seguro que sí insisto esas trayectorias hacen que sea o no viable no, no hacen que no no hay no hay un salto de viabilidad o no viabilidad. Porque alguien tenga una patente en, una, en un tipo de, de trayectoria. Pero sí, seguro, hay gente que patenta de todo. Uh, gracias. No sé, Isa, si tú tienes no, conocimiento. Ni, ni idea, si sí, algo había oído, pero quizá con soluciones mágicas en órbitas, hay una que no fue objeto de patente, no es para ir a la Luna, sino para los viajes interplanetarios. Un señor del Jet Propulsion Laboratory, creo que fue, que encontró la solución de los rebotes gravitacionales. Es decir, para mandar un satélite a Saturno, ha sido el caso, eh, bueno. hace una órbita en la Tierra, le acelera la gravedad de la Tierra, se va a Venus, o sea que parece que va al otro lado, le acelera sí. Venus, sí. se va a Júpiter, le acelera Júpiter y llega a Saturno. O sea, eso fue una solución casi mágica ¿no? a, a una trayectoria directa impulsada por combustible, ¿no? usando la energía gravitacional de los planetas se conoce el, no, no recuerdo el nombre se conoce el, el científico que lo ideó pero no fue objeto de patente y porque no sé, la primera vez que vas lo conoce todo el mundo sí. no sé no soy experto en eso sí que algo había oído de que como dice Antonio la gente patenta todo pero no, no, no no te puedo responder en detalle ¿eh? no, no tengo idea Hola. bueno primero enhorabuena por las presentaciones eh, al hilo de la colaboración europea que decías antes, ¿para cuándo astronautas europeos en la Luna? Eh, vamos a ver, hay, hay, ya me, me, se nota que me encanta enfangarme. Eh, no, no, ahí ahora mismo lo digo, no, lo, lo digo porque ha habido recientemente, eh, ha habido recientemente hace tres meses un call, una llamada eh, de, para para nuevos astronautas europeos, es decir. Eh, se ha, se ha abierto el proceso hace, hace varios meses. La idea es que alguno de esos eh, astronautas europeos eh, llegue a participar en el programa Artemis. Eh, esto tiene una componente, digamos, de, de soberanía en el hecho del de, de siguiente. Es decir, Europa ha decidido, y es una decisión política, eh, no tener capacidad de acceso al, digamos, a la, a, digamos, a, al ámbito lunar eh, de manera independiente, sino que el acceso que hace Europa es a través de, de Estados Unidos y lo que hay que pensar es que todos estos acuerdos entre NASA y la Agencia Espacial Europea de los que he hablado en los que se habla de, de, compartir, de compartir infraestructura de comunicaciones, pues tienen entre otras cosas como contraprestación este tipo de cosas. Es decir, yo te doy capacidad de comunicaciones lunares y tú a cambio me das un sitio en un lanzamiento en tal época. Eh, ya digo, esto es consecuencia de una decisión política de que Europa no ha decidido no invertir en el desarrollo de un sistema autónomo de transporte lunar. ¿Tiene sentido? Yo, me parece una discusión muy compleja, pero voy a ponerlo en términos económicos, lo que sí sé es ponerlo en términos económicos. Eh, como os decía, el SLS se habla de una inversión total entre unos 60, en torno a unos mil millones, millones de dólares de inversión de la, simplemente del desarrollo del programa. A eso luego le tienes que añadir de a 2.000 cada lanzamiento. ¿Europa tiene que gastarse ese dinero en un, en un transporte independiente de, de astronautas? Yo, como he dicho al principio, creo que el, el ámbito de la exploración espacial sigue siendo el único, se, se ha quedado como el único ámbito de la actividad espacial en el que la cooperación internacional todavía funciona razonablemente y en la medida en que es así, yo diría que no. Yo diría que, que nos va bien eh, en el mundo cuando somos capaces de cooperar y que a pesar de que en otros ámbitos pues no somos capaces, en el ámbito de la exploración espacial es, es relativamente fácil encontrar esa, esa cooperación y, y me parece que, que la decisión de Europa es, es correcta y acertada. Pero es subsidiaria en este sentido de, de Estados Unidos. Es decir, ¿cuándo iremos? Pues después de que vaya la señora, el señor de color y bueno, pues algunos americanos más. Es decir, cuando se hagan la foto los americanos, pues entonces ya darán paso a los, a los europeos. Pero seguro, seguro que en la segunda fase de, de Artemis habrá astronautas europeos, porque ya habéis visto que eh, en el propio, en la propia nave que se utiliza, eh, el módulo de servicio lo hace la Agencia Espacial Europea. Que, que seguro que lo hay. Antonio Isaac, muchísimas gracias, ha sido muy, muy interesante la, el encuentro, esta charla que, hemos, que se ha tenido aquí, vuestras presentaciones también muy interesantes, y antes de despedirnos pues quería comentar una pequeña reflexión, si me permitís, que además va al de lo que comentaste tú al principio, eh, somos muchos en la Tierra, 7.000 millones decías, no somos tantos realmente. Yo un haciendo el cálculo, si metéis a los 7.000 millones de personas en un metro cuadrado, ¿sabéis dónde los podríamos meter? Ya lo hemos comentado alguna vez aquí. Los podríamos meter en las Islas Canarias. A todos ellos en un metro cuadrado cada uno. Somos muchos, no tantos, pero no hay para todos. No hay para todos, no hay recursos para todos. Entonces, a pesar de que todas estas misiones pretendan buscar esa salida, ese plan B para, yo creo que tenemos que seguir... Intentando salvar el planeta, porque eh, a pesar de que hay muchas personas que niegan que hay un, una problemática climática, lo niegan, etc. Pero es que no hay recurso para todos. Los chinos, hablamos de los chinos, cuando los chinos todos quieran utilizar la última telefonía móvil, por ejemplo, todos quieran ir en coche, cuando, los, todo, todo el mundo no civilizado, digámoslo así, no es que los chinos no lo sean, pero vamos, en general. No hay para todos, no hay recursos para todo el mundo, entonces tenemos que aprovechar y salvar lo que tenemos y tendremos que finalmente decir que habrá que renunciar a algo, o sea, no podremos seguir viviendo así toda la vida y eso lo sabemos, en dos o tres generaciones no se va a vivir así con esta calidad de vida, eso creo que somos estamos todos de acuerdo, así que mucho ánimo y seguiremos seguiremos aquí <laughs> predicando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno.